Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Comenzamos ayer el mes de noviembre. Hoy es 2 de noviembre del 2020. Estamos ingresando en los últimos 60 días, 58 días aproximadamente de este año para olvidar 2020. Tenemos mucha información para compartir. Realmente es muchísima material que fuimos recolectando en el día de hoy. Voy a tratar de no transmitir la ansiedad que tengo porque la verdad que empezamos a trabajar muy temprano y ya hasta ahora estoy pasadísimo de vuelta. Yo, como se dice comúnmente, que uno se pasa. Bueno, ya estoy en un nivel que ya estoy Respira insoportable. profundo, respira profundo. Bueno, yo reconozco cuando me pongo insoportable. Bueno, en este momento estoy insoportable. Así que a todos mis compañeros de trabajo, la disculpa del caso, pero bueno, sepan comprender que a veces. En estos tiempos tan raros que estamos atravesando y una manera de trabajar también distinta a la que estábamos habituados durante más de 10 años, a veces se complica. Yo voy a dejar el noticiero alrededor de las 14:30 horas, va a tomar la posta Naomi Ailén París para el último tramo del noticiero, porque a las 16 horas estaba planificada la llegada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a Cuartel Quinto, específicamente al barrio Los Hornos, donde se erige la escuela número 84, que va a ser inaugurada hoy formalmente. Así que a las 4 de la tarde ese acto, para no ir demasiado apretado con los tiempos y poder manejar un poco esto que les contaba, el tema de la ansiedad, me voy a ir un ratito antes para no andar corriendo. Digo, una jornada con muchísima, muchísima información. Hacia el final del noticiero, seguramente lo va a estar compartiendo Naomi. Vamos a estar hablando de la presentación de 9 de los camiones que se van a hacer cargo de la recolección de residuos a partir del próximo 9 de noviembre. Se hizo hoy a la mañana, temprano, la presentación frente al Palacio Municipal, con la presencia de la Intendenta Municipal Mariel Fernández, con el Subsecretario de Medio Ambiente Damián Falfán. Bueno, algunas precisiones con respecto a qué es lo que se vislumbra para dentro de 7 días, cuando comience ya este sistema mixto con alta participación del Estado municipal en la recolección de residuos. Recordemos que la municipalidad pone camiones, pone combustible, bueno, varias cuestiones, y lo que a las 14 horas va a estar ocurriendo va a ser una sesión extraordinaria donde el Consejo Deliberante de Moreno estaría aprobando la adjudicación de la mano de obra para recolección de residuos. Hay en estos momentos una movilización del Sindicato de Choferes de Camiones en la Plaza Mariano Moreno, esperando que se realice esta sesión que está planificada para las 14 horas en el Teatro Leopoldo Marechal. Todo parece indicar que sería aprobado. Tengo el expediente, la realidad que no lo llegué a leer, pero habría una baja sensible con respecto a lo que había presupuestado la municipalidad y lo que estaría proponiendo una cooperativa. La cooperativa se llama, ya le digo, porque en estas cuestiones gestionar se llamaría, que es la vinculada al sindicato de choferes de camiones. Habría, según lo que me comentaron, un 14% menos de los 52 millones de pesos aproximadamente que tenía planificado la municipalidad, serían alrededor de 46 millones de pesos lo que saldría la mano de obra en la recolección de residuos. Así que, bueno, hay un montón de quejas con respecto a la recolección de residuos. Ayer acá en esta zona tendrían que haber pasado, no pasó. Pocas herramientas ya la municipalidad para sancionar al trébol. Estamos a una semana de que se termine el contrato. Así que va a haber novedad y seguramente todo esto lo va a estar comentando Naomi, nosotros por ahí profundizando un poco el análisis a partir de mañana. Cristian Armaño está terminando de editar ese material. También estoy esperando y no sé si en algún momento vamos a hacer alguna pausa un poco más larga, porque en estos momentos está la familia de Jessica Fernández, esta chica que fue baleada por su pareja el pasado 24 de octubre, esperando el parte médico. En estos momentos están esperando el parte médico de Gisela Fernández. Ahora, en un ratito, vamos a estar hablando del tema porque lo detuvieron a Justino del Valle de Ríos
en González Catán, partido de La Matanza. Ahora vamos a estar hablando de ese tema. Pero antes de seguir con información, vamos con las vías de contacto, mi estimadísimo Martincito. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Twitter, @SemActualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11-50-55-69-11. Ahí escuchábamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, que van a estar disfrutando dentro de un rato porque, como decíamos, se va a hacer cargo del noticiero, que el último tramo del noticiero. Seguramente con cuestiones del coronavirus, algunas notas que tenemos que tienen que ver con la Escuela 37, que ya anticipo, me estaban explicando, recién estaba hablando con una fuente de la Universidad Nacional de Moreno, que administrativamente va a quedar ese edificio, en lo que me explicaban, estamos esperando algún comunicado oficial, ese edificio queda bajo la órbita de la municipalidad y sería una cuestión, entre comillas, no recuerdo exactamente cuál es el término administrativo, como de préstamo en la comunidad educativa de la 37, que estaría comenzando el ciclo lectivo 2021, si es que comienza con normalidad, en este edificio de Corbalán y Merlo. Como siempre, en la operación técnica está Martín Alejandro Bueno. Hoy comenzó sus vacaciones Federico Oyuela, creo que es una semana de vacaciones, no me pidió permiso, pero bueno, es lo que está pasando en estos tiempos. ¿Eh? No se lo merecía. No se lo merecía para absolutamente para nada. No. Si se la pasó comiendo el último mes. A ver. Fue increíble. Me duele la panza, necesito descansar. Sí, estaba con dolor de panza y se la pasaba yendo al baño. Así que esta semana, no sé si dos semanas, no sé, porque como Federico es más viejo que el canal, no sé cuánto tiene, pero me parece que debe tener ya 28 días de vacaciones. Se había tomado, yo me acordaba que se había tomado dos semanas en enero, el segundo quincena, la segunda quincena de enero se había tomado dos semanas y le quedaban, yo no me acuerdo si una o dos semanas. No, le quedaban dos semanas, así que se puede tomar. Me dijo, por ahí me tomo las dos semanas y no la guardo para cuando me vaya de vacaciones otra vez. Él tiene siempre una semana ahí. Sí, pero ¿a dónde se va a ir de vacaciones? No, pero si la tiene que tomar este año, así que presumo que puede llegar a ser dos semanas de vacaciones. Después le voy a preguntar. Bueno, como siempre, entonces Martín Alejandro Bueno en la operación técnica, vacaciones para Federico Oyuela, desde sus hogares, Naomi París, Karina Serey, Juan González, Víctor Parada y Cristian Armaño, que está editando material, todos ellos y junto con mi persona, Rodrigo Solórzano, hacemos Semanario Actualidad Moreno Noticias. Vamos a compartir los datos del clima, Martincito, si te parece y si no te complica. Sí, me parece. Pronóstico del tiempo para el día de hoy, a pleno sol, con alguna nube dando vuelta, 13 la mínima, 25 la máxima. Para mañana martes, a pleno sol, al igual que el miércoles y el jueves. Mirá qué linda semana que tocó. Mañana martes, 10 la mínima, 25 la máxima. El miércoles, 13 la mínima, 24 la máxima. El jueves, 14 la mínima, 26 la máxima. El viernes se nubla, 16 la mínima, 27 la máxima en esta primera semana del mes de noviembre. Ya acercándonos increíblemente a fin de año. Así que hacemos un favor, Armaño, esto es Televisión Verdad también, pasáselo también el enlace a Naomi, así va viendo esa nota que va a estar presentando ella. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy, se lo anticipaba, hubo novedades el viernes a la noche respecto al intento de femicidio contra Jessica Fernández, porque finalmente fue atrapado en González Catán la pareja de Jessica Fernández, el acusado del intento de femicidio, Justino del Valle de Ríos, fue atrapado por la DDI de Moreno y General Rodríguez. La joven había sido baleada, recordemos, el 24 de octubre, el sábado 24 de octubre, recibió 5 impactos de bala, y a partir de ese momento el rastro de Justino del Valle de Ríos desapareció. Por lo menos no lo podía hallar la policía.
Bueno, fue detenido el viernes a la noche en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, donde se cree que estuvo oculto durante varios días. Tendría primos en esa zona, por eso finalmente llegó la policía hasta ese lugar. También hay otra persona que está imputada por encubrimiento, un vecino del barrio Los Hornos, que habría ocultado las primeras horas a Justino del Valle Ríos antes que se dé la fuga hacia la zona de González Catán. Este sujeto, que fue imputado por encubrimiento, fue detenido por la policía. El día sábado fue indagado por el doctor Leandro Ventricelli, que entiende la causa, y se negó a declarar. El mismo camino tomó Justino del Valle Ríos en el día de ayer domingo, cuando fue sentado frente al fiscal Ventricelli y también se negó a declarar. Ahora la justicia tiene 30 días, tiene un plazo de 30 días para pedir la prisión preventiva. Mientras tanto, va a seguir detenido. Recordemos que la causa por la que está imputado es homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido en el marco de violencia de género. Por lo tanto, sería un delito que podría seguir con prisión preventiva, más teniendo el antecedente que se fugó luego del ataque. Por lo tanto, el juzgado de garantías presumo que cuando sea solicitada la prisión preventiva va a ser otorgada. Ahora se está esperando el parte médico con respecto a la salud de Jessica Fernández Argüello, que sigue internada en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. A las 12:30 hablé con Tania, con su hermana, me dijo que a la 1 le iban a dar el parte médico, así que en cualquier momento vamos a tomar contacto con ella para que nos cuente cómo está Jessica y cómo tomaron la familia la detención de Justino del Valle Ríos, teniendo en cuenta que el viernes a la tarde se había realizado una nueva protesta sobre Ruta 24 y Richeri, donde familiares, amigos, vecinos, la comunidad del barrio de Los Hornos y de Cuartel Quinto reclamaba la detención de este sujeto. Así que seguramente en el curso de los próximos minutos vamos a estar hablando con Tania. Por otro lado, también lo que me sorprendió este fin de semana tiene que ver con el policía detenido por el homicidio del peluquero del barrio Las Flores. ¿Recuerdan este caso que ocurrió el pasado día jueves 29 de octubre, en horas de la tarde, a las 6 de la tarde aproximadamente, donde un policía bonaerense estaba acusado de asesinar a Guillermo Ever Aguirre, peluquero de profesión, que tenía su local sobre la calle Demóstenes al 3175, entre de Teodoro Fels y comandante Ramón Falcón. Bueno, lo que declaró ante la fiscal Karina Saucedo este sujeto es muy llamativo, porque recuerda, admitió haber discutido con el peluquero, pero no recuerda haberlo matado. Y la fuente que estuvimos consultando durante el fin de semana indicaba que hubo una discusión. Aparentemente Aguirre, la víctima, lo cargaba a Mario Churquina, este policía de la provincia de Buenos Aires, con una mujer, una tal Moni, es lo que declaró ante la fiscal Karina Saucedo, diciendo Churquina que no conocía a esa mujer y que las bromas del peluquero motivaron que la ira lo fuera ganando, empezó a discutir, sacó su arma reglamentaria, eso también lo habría reconocido, y lo habría amenazado, pero no recordaría, es lo que le dijo a la fiscal Saucedo, según nuestras fuentes, haber disparado. Lo cierto es que Aguirre, Guillermo Ever Aguirre, terminó muerto con un disparo en el pecho. Fue trasladado al Hospital Mariano Luciano de la Vega, pero murió en el camino. Todo este drama se produjo el pasado día jueves
alrededor de las 18:30 horas en esta peluquería sobre la calle Demóstenes, como decíamos, entre Teodoro Fels y la calle Comandante Ramón Franco. El sujeto Churquina se fue a trabajar luego de esto. Él es, según la información que tenemos, policía que depende de la comisaría octava y hacía servicio adicional en el CPU del barrio Parque Paso del Rey, que está ubicado en Pasteur y Belgrano. Bueno, allí fue atrapado por la policía. Está acusado, obviamente, de homicidio agravado por tratarse de un funcionario público y haber utilizado la pistola reglamentaria. También por encubrimiento, porque él circulaba en un Chevrolet Onix que tenía pedido de secuestro desde el 26 de abril del 2018 por robo automotor. Lo que nos decían algunas fuentes es que en realidad él habría comprado el vehículo de manera legal, pero anteriormente este vehículo había sido robado, había sido recuperado por su propietario, pero administrativamente no se levantó la denuncia de robo. Por lo tanto, no es que lo habría robado, sino que habría un problema administrativo. Una cuestión menor, teniendo en cuenta que está acusado de homicidio agravado. Y también de daño, porque cuando salió, luego de cometer el homicidio, del que el imputado, digo, esto basándonos en las fuentes, habría pateado la vidriera y roto la vidriera de un comercio cercano. Por eso está imputado también por el daño. Lo cierto es que prestó declaración ante la fiscal Saucedo. Se espera en un corto lapso, en un par de semanas, que estén realizadas las pericias balísticas. El plomo con el que se mató a Guillermo Ever Aguirre fue recuperado por la policía científica y esa pericia va a estar a cargo de la Gendarmería Nacional. Eso va a ser ineludible, un dato contundente con respecto a si el disparo, como todo se presume, salió del arma reglamentaria del policía. Digo, con eso la acusación va a ser prácticamente indiscutible, pero bueno, por lo pronto sigue detenido y seguramente el juez en turno, el juez de garantía en turnos, estaría también dictando la prisión preventiva una vez que la doctora Saucedo así lo disponga. El otro tema que tenemos para comentarles antes de ir a la pausa tiene que ver con unos incidentes que se produjeron en la estación de transbordo de Moreno el pasado día viernes en la noche. ¿Tenés las imágenes ahí, Martín? Sí, lo paso. Bueno, ahí vemos lo que pasó en la estación de transbordo el pasado día viernes 30 de octubre alrededor de las 20:30 horas. A ver, no hay información con respecto al motivo, por lo menos información oficial. ¿Qué fue lo que detonó esta batalla campal en la estación de transbordo? Las fuentes que fuimos consultando indican que el problema habría comenzado ya en el tren. Una formación que provenía de 11, vendrían un grupo de personas peleando, discutiendo entre ellas, y llegaron al andén de Moreno y siguió la gresca. Quiso intervenir personal de la Policía Federal, que tiene custodia en el andén de la estación ferroviaria, teniendo en cuenta que el territorio nacional. Eran 3 efectivos que, ante la magnitud de este tema, fueron golpeados, uno de ellos con un corte profundo en la cabeza. La situación siguió después en la estación de transbordo específicamente, y allí tuvo que intervenir la policía bonaerense, el comando de patrullas, la Guardia Urbana Municipal, Gendarmería Nacional. Me hablan de más de 80 personas participando de esta pelea de importantísimas dimensiones. Lo cierto es que tuvo que disparar balas de goma las fuerzas de seguridad y finalmente hubo 4 detenidos. Los 4 detenidos están imputados en los delitos de resistencia,
a la autoridad y daños. Y lesiones. Recuperaron luego, esto fue el viernes a la noche, el sábado de la mañana, luego de prestar declaración ante la UFI número 5, era de delito de flagrancias, de flagrancia, intervino, se habría negado todos a declarar. Lo cierto es que posteriormente recuperaron la libertad. Pero realmente fue caótico lo que se vivió el viernes en la estación de transbordo de Moreno. Nos fueron llegando innumerables cantidades de videos mostrando la situación que se estaba viviendo allí. La verdad que mucha gente asustada, vehículos que no podían salir, colectivos que no podían salir de la estación de transbordo. Una situación más que compleja la que se vivió el pasado día viernes 30 de octubre en la estación de transbordo. No se desconocen, los motivos que generaron la gresca. Hay rumores, acusaciones, no queda demasiado claro qué es lo que pasó realmente en torno al motivo del comienzo de la pelea. Bueno, ¿quién sabe el final? 4 detenidos, 2 policías heridos, uno con un poco más de consideración porque le abrieron un gran tajo arriba de la ceja. Según lo que nos decían, tuvieron que ser trasladados al Hospital Churruca de la Capital Federal, y la situación es esa. Sacadísimo el de verde, sacadísimo. Sí, sí, sí. La verdad que no sé quién participó, con respecto, quién generó, sí, el que tiene como una camiseta de básquet, es que sí, tiene... Ese está sacadísimo. Va contra la policía. Sí. Bueno, esa es la situación que se vivió el pasado día viernes en la estación de transbordo de Moreno. Bueno, vamos a leer algunos mensajes en el vivo de Facebook, y así ya nos vamos a la pausa. Carolina Enciso etiqueta a dos personas. Andrea Correa dice: hola Rodrigo, soy Andrea Loma de Mariló. El basurero no pasa en la calle, no funciona la luz por favor, si nos podés ayudar. Nosotros podemos transmitir. Decí qué calle, Andrea. Abdala Ale: hola Rodrigo, soy Alejandro del barrio Loma de San José. Quisiera saber cuándo van a terminar el puente del Arroyo de los Perros. Mira, hoy me lo crucé al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Moreno, Gonzalo Galeano. No pudimos no pude entrevistarlo porque tuve problemas con la cámara del celular en un momento, hasta que lo solucioné. Pero sí me dijo que sigue paralizada la cuestión en la provincia de Buenos Aires. Que básicamente se expresó mal, con respecto al tema del Arroyo de los Perros, la otra vez que nos había dicho que se retomaban las obras. Bueno, dice que sigue negociando con provincia el pago de los certificados de obra que había presentado la empresa, y que siguen tratando de que provincia reactive la obra. Básicamente eso, lo que me decía que él quiso explicar la otra vez, es que había ciertos sectores, que eso me parece que nos había mandado alguna foto Julio del barrio San José, era como que se habían quedado como badenes que eran peligrosos y que les pidió a la empresa que los vayan a tapar. Eso es lo que quiso decir. Bueno, vamos a ver si en las próximas horas, los próximos días podemos entrevistarlo, pero por lo pronto me anticipó que sigue paralizado en provincia de Buenos Aires esa obra, que es el mismo conflicto que tiene la gente del barrio La Perla, con los que estuvimos hablando hoy, pero no creo que podamos llegar a pasar el material en el día de hoy, seguramente va a ser mañana, porque también se manifestaron en la puerta del municipio de Moreno. Digo, hoy es un día con muchísima información y por los momentos se nos volvió muy caótico. Cecilia Quintana: hola, soy Cecilia. Cecilia, habla por los robos y el recorrido 26, que nos dejaron sin colectivo, gracias. ¿Y cuál es el recorrido 26, Cecilia? No sé, contame cuál es. Luis Vero: informen de la manifestación en la MUNI. ¿Qué onda? Ya lo dijimos al comienzo. Tiene que ver con el sindicato de choferes de camiones. La presentación de los camiones hoy temprano,
Y ahora esperando la sesión del Consejo Deliberante. Alesia Vizcarra, ¿por qué no muestran lo que está pasando en la Municipalidad de Moreno? Pero ya lo comentamos. Ahora cuando salga la nota de la presentación de los camiones, vamos a ver algo de eso. Ahí está terminada de editar, ahora en un rato la estamos compartiendo. Pero ya lo comentamos. Es el Sindicato de Choferes de Camiones. A la mañana estuvieron participando de la presentación de los camiones para recolección de residuos y están esperando ahora que se lleve adelante la sesión del Consejo Deliberante, donde van a tratar el contrato para la contratación de mano de obra, valga la redundancia, para la prestación del servicio de recolección de residuos. La empresa, dijimos, que se llama... dije gestionar. Yo estoy oscuro, Martín. Ahí cómo estamos. ¿Mejor? Estás hermoso ahora. Gestionar se llama la empresa. Van a tratar el pliego ahora dentro a las 14 horas. Acá me dice Cecilia Quintana, Altos de la Reja, el recorrido 26, el que pasa por Rubén Darío. ¿Y a dónde está terminando el recorrido, muchachos? Cecilia, lo que pasa es que si no nos cuentan los vecinos, no sé a dónde está terminando, no sé cuántos vecinos, cuántos recorridos hoy están cortados en Moreno que no pueden seguir hasta el final por el estado de las calles. Ya lo sabemos y lo tenemos bien claro, aquellos que andamos por Moreno, cómo están las calles, el 95% de las calles del partido de Moreno. Pero bueno, básicamente es eso lo que está pasando en el municipio. Bueno, acá me acaba de llegar un WhatsApp justamente hablando del tema de inseguridad que hay en el barrio, de, se refiere a Altos de la Reja, y que quieren reclamar seguridad. Justo me estaban mandando un WhatsApp sobre ese mismo tema. Bueno, hacemos pausa comercial, Martincito. Vamos. El recorrido 36, el que entra en Catona, no, pero me estaban hablando del 26, no me vuelvan loco. Estábamos hablando del 26 antes, ¿no? Recorrido 26, el 36, que entra por 2 de abril, Betty, Betty Barco escribió. Bueno, vamos a hacer la pausa, la primera, enseguida regresamos. La Universidad Nacional de Moreno, en su décimo aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar. Nuestro futuro. Hipermercado Mayorista Ruta 25. Ruta 25 entre Victorica y Gaona y Constitución 1850, ex Ruta 7 Luján. Hipermercado Mayorista Ruta 25. Pinturerías Maranata, Avenida Victorica y Bartolomé Mitre, Moreno. Línea completa Tersuave. Tarjetas de crédito y débito.
Lunes a sábados, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Pinturerías Maranata. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Sanitarios Moreno, 15 años junto a usted con los mejores precios en cerámicas, porcelanatos, guardas, pisos y revestimientos, muebles y accesorios para el baño y la cocina, grifería, losa sanitaria, termotanques. Vas a encontrar las mejores marcas y novedades del mercado al mejor precio. Te esperamos en Avenida Victorica 1024 Moreno. Teléfono 0237-463-0347. Soy enfermero vacunador, trabajo en el vacunatorio central de Moreno. Nosotros estamos con mucho miedo por todo esto que nos está pasando a todos, ¿no? Es algo nuevo, que todavía no tenemos la vacuna. Más allá de lo que es el cansancio, el agotamiento, creo que nos llena el alma hacer nuestro trabajo. Y que nosotros estamos para cuidarlos, pero que ellos nos tienen que ayudar a cuidarnos a nosotros también. Segundo bloque de Semanario de Actualidad Moreno Noticias. Armaño, aguantame con el título que te tengo que pasar para editar la nota del barrio La Perla. No sé si lo dije porque vuelvo a repetir, hoy es un día muy caótico, estoy como demasiado ansioso y pasado de vuelta. No sé si lo dije al comienzo del noticiero, que a la par de lo que... No lo dijiste. No te escucho, Martín. No, no lo dijiste, Rodri, que yo lo recuerdo. ¿No lo dije, lo de La Perla? Perdón, porque... fue una de las cuestiones. Luego de que se presentaron los camiones de la recolección de residuos, estos 9 camiones, que ahora dentro de un rato vamos a estar pasando la nota, se habían congregado vecinos, esto lo comenté el día viernes, que estaban llamando una convocatoria, los preadjudicatarios, no sé por qué serían pre, para mí serían adjudicatarios, porque no están viviendo ahí, sería, bueno, en realidad, preadjudicatarios o adjudicatarios, de las viviendas que ya tendrían que estar finalizadas del Plan Federal de La Perla. Recuerdan que el jueves le habíamos hecho una nota a Carolina Amaya, ahí está, por eso hablamos el viernes. Ah, porque el viernes no estuve yo al aire, estuvo Naomi. No importa. Bueno, lo cierto es que se congregaron hoy vecinos que están reclamando porque les entreguen la vivienda hoy en la puerta del Palacio Municipal, reclamando justamente esto, que se terminen las obras, sobre todo las obras de infraestructura, y que de una vez por todas poder mudarse al Plan Federal. Creo que eran algo de 300 viviendas las que estaban finalizadas, y que sobre todo por el tema de las cloacas, y según lo que me decían hoy... fuente que estuve consultando, estarían faltando solamente 300 metros de obra para darle ya finalización a el Plan Federal, esta parte del Plan Federal de La Perla.
También nos decía Carolina Maya, la administradora general del Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno, que hay algunas casas que han sufrido hechos vandálicos y por lo tanto hay que reponer canillas, vidrios, puertas y demás cuestiones que fueron vandalizadas en este tiempo que las obras fueron ralentizadas ralentizadas y que también, bueno, en este contexto de la pandemia, los primeros meses del año poco se hizo. Bueno, los vecinos, estuvimos hablando con tres mujeres adjudicatarias y también con un matrimonio de no videntes que están esperando que les entreguen la casa. Esta protesta se realizó hoy en el Palacio Municipal, frente al Palacio Municipal, entre la presentación de los camiones y después ya más bullicioso el sindicato de choferes de camiones esperando la sesión del Consejo Deliberante. Pensé que lo había comentado, bueno, en esta cuestión que estoy pasado de vuelta ya a esta hora, pensé que lo había dicho. Vamos a compartir ahora lo que tiene que ver con lo que me estaban diciendo también con respecto a la perla. Disculpen la desprolijidad que va a tener el noticiero hoy porque me está llegando muchísima información. El día miércoles va a haber una nueva reunión de los adjudicatarios del Plan Federal de la Perla en el Zoom, que se encuentra en el corazón del Plan Federal, en ese barrio de Moreno Norte, para ver cuáles van a ser los pasos a seguir. Así que el miércoles habría una reunión, porque los vecinos ya están cansados. Bueno, mañana vamos a estar escuchando testimonios, vecinas que están esperando del año pasado y que le dicen el mes que viene, y no se termina de resolver la situación. Incluso algunas que fueron desalojadas porque no pudieron pagar el alquiler. Bueno, de todo eso vamos a estar ampliando en el día de mañana. Vamos a compartir sobre un impactante operativo de drogas que se realizó el pasado día sábado en General Rodríguez, en el barrio Agua de Oro. La policía, específicamente la delegación Moreno General Rodríguez de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, a cargo del comisario Gabriel Schaeffer, incautó 80 kilos de cocaína de máxima pureza y elementos de corte que permitían al menos estirar esa cantidad de drogas hasta los 200 kilos. Estamos hablando de 2 millones de dólares aproximadamente. Fueron en realidad 11 allanamientos, este fue el principal, el de Agua de Oro. Se realizaron 5 más en Pico Rojo, que es en General Rodríguez, y también al menos 2 en Moreno, en la zona del barrio Lomas de Moreno, donde se secuestraron en conjunto 1.500 dosis más de cocaína, aparte de marihuana. Un golpe muy duro para el narcotráfico. El operativo fue bautizado como Halloween Blanco. Estuvimos hablando con el intendente municipal de General Rodríguez, Mauro García, que estuvo presente en este operativo, también con la secretaria de Seguridad, la doctora Ana Motino, y el subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de General Rodríguez, el comisario mayor retirado, Alberto Ibarra. Esto nos decía. Intendente, tenemos que hablar de impacto. Sí, la verdad que sí, estamos todavía sorprendidos de esta situación. Si bien veníamos realizando varias investigaciones en lo que tiene que ver la lucha contra el narcotráfico, la verdad que este trabajo, que es para felicitar en conjunto, yo siempre sostengo que cuando todas las áreas se unen y trabajan en conjunto se pueden dar estos resultados. En principio la Secretaría, que está a cargo de la doctora Ana Motino y del compañero Daniel Ibarra, que han trabajado muchísimo en función de aportar los datos para que se realice la logística, la policía de la provincia a través del área de narcotráfico que ha realizado las investigaciones, la fiscalía con una actitud realmente de trabajo y de voluntad para erradicar en nuestra ciudad el narcotráfico. La verdad que todo ese trabajo articulado permitió que hoy se desbaratara, yo creo, uno de los lugares que va a dar que hablar en la provincia de Buenos Aires y demás, porque nos ha sorprendido la cantidad, sobre todo de droga, que se encontró en este lugar, la operatoria, la cantidad de lugares en los cuales se distribuía esta droga. Así que, bueno,
felicitar a las fuerzas, felicitar a nuestra secretaria, a nuestro subsecretario, el trabajo que han venido realizando y que han hecho, a nuestra policía, a la provincia, porque, bueno, es lo que buscamos siempre. Nosotros decimos siempre que contra el delito vamos a ser implacables y, bueno, esta es una demostración concreta. En 2 años, 2 operativos muy, muy importantes, ¿no? Se hacen todos los días. A veces la gente cuestiona lo que nosotros hacemos con el tema del narcomenudeo, que decimos siempre que la distribución es la última partecita de la cadena, pero que cuando uno realiza investigaciones a partir de la distribución se pueden lograr estas cosas, encontrar una cocina de la magnitud que se ha encontrado hoy y que realmente es muy importante en esta lucha sostenida y abrazo partido con el narcotráfico en nuestra ciudad. ¿La denuncia nace de la municipalidad? Sí, claramente, nace de la municipalidad, son datos que son aportados por nuestros vecinos. Mirá, anoche hacíamos una reunión de seguridad en un barrio muy importante para nosotros, que es Bicentenario, donde hay mucha gente viviendo ahí, y la verdad es que le decíamos que para nosotros no es un dato menor insistir en la realización de las denuncias, o cuando ven una situación en el barrio que es rara, o se enteran de algún dato preciso sobre la venta, la distribución y demás, que la tienen que hacer, que la tienen que aportar como una denuncia anónima, juntándose con la Secretaría de Seguridad, con el subsecretario, que lo hacemos permanentemente, con la policía, confiar en la policía, en la institución, denunciar para que se pueda investigar y a partir de la investigación se llegue a los resultados como los que se ha llegado hoy, que realmente es impactante y que no solamente entendemos que esta situación es impactante por la cantidad de drogas, sino que también porque sabemos que van a ser muchas personas las que van a dejar de ser perjudicadas por este flagelo, que realmente sabemos muy bien el daño que producen en nuestros jóvenes, en las familias y demás. Así que un trabajo muy intenso, muy, muy profesional, con mucha voluntad de hacer y realmente ha dado estos resultados que han sido muy significativos. Secretaria, ¿qué nos puede decir con el operativo específicamente? ¿Qué cantidad de droga aproximadamente han secuestrado? Aproximadamente 100 kilos de drogas, entre droga pura y también con material de corte, ¿no? Y también hubieron otros lugares que se hicieron allanamiento, exactamente 11 en total, que ha resultado también positivo, casi 1.500 dosis se han secuestrado también en otros lugares, así que eso también se aúna a este lugar, ¿no es cierto?, que era el principal donde se hacía la distribución. Pero, como decía acá el intendente, en el narcomenudeo aparecieron también otros lugares que tenían vinculación. Y esto es muy importante también porque de eso hablamos, ¿no? De un gran impacto. ¿Estamos hablando de que hubo personas detenidas también? Sí, hubieron aprehendidos en los otros lugares y también acá en este lugar, una femenina en este caso. ¿En este lugar era lo que comúnmente se conoce como cocina? Exactamente, cocina es un laboratorio por excelencia. Estaban todos los elementos, ¿no es cierto?, de fraccionamiento y también de prensado. Y de esta manera, bueno, encontramos el lugar principal. ¿La prensa tenía la imagen de un delfín? Sí, así es. Eso daba la pauta de significancia y de connotación respecto de la pureza de la droga. Como si también los marcaban en colores, ¿cierto? De acuerdo a la graduación de la droga. Ibarra, usted que tiene tanta experiencia en la policía, digo, comisario retirado, ¿recuerda algún operativo de esta magnitud? No, en los últimos años no, y tan importante, tanta cantidad, tanta logística, tanto el laboratorio como todo el fraccionamiento, y con un escondite también importante para guardar la pasta base antes de pasar por el proceso de estiramiento, ¿no? Y bueno, esta es una de las premisas que nos puso nuestro intendente, de una lucha firme y constante contra el narcotráfico, el narcomenudeo, y esto es producto también del acercamiento con los vecinos, el trabajo en los barrios, el abordaje territorial, para lograr confianza en los vecinos, en que puedan aportar datos y también información para ponerla a las órdenes de la justicia, y que el área específica trabaje firmemente y implacablemente, como es en este caso, ¿no es cierto? Un párrafo aparte de la delegación al mando de Sheffer.
Exactamente, Schaefer, bueno, es un experimentado jefe que hace 18 años está en el área, tiene una gran trayectoria y tiene todo el apoyo político, institucional y judicial, ¿no? Entonces, es el funcionario especialista en esto, en el cual se ha confiado un trabajo tan importante, y este es el resultado. Intendente, por último, en la línea de lo que decía el secretario, la secretaria y el subsecretario, y también reafirmaba usted, que los vecinos no tengan miedo, la denuncia la pueden hacer de manera anónima, ustedes la hacen operativas. Sí, hay que hacer las denuncias, se tienen que acercar los vecinos cuando ven situaciones en sus barrios, que al menos son dudosas. Nosotros vamos a trabajar con la justicia, vamos a trabajar, como decimos siempre, como auxiliares activos de la policía, de la justicia, en función de aportar todos los datos y en función de acompañar en cada una de esas investigaciones para que se obtengan estos resultados. Pero es muy importante denunciar, no le tenemos temor al crecimiento de las estadísticas con respecto a las denuncias, porque sabemos que es el primer paso para habilitar una investigación. Si no hay denuncias, es muy difícil investigar. Así que, nada, eso es una centralidad. Y bueno, volver a felicitar a todo el grupo de trabajo. Tanto, vuelvo a repetir, a la Fiscalía, al equipo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al área narcotráfico, a los compañeros de la Secretaría de Seguridad, que han hecho un trabajo muy intenso. Y bueno, como siempre decimos, contra el delito implacables, y vamos a ultimar todas las medidas que sean necesarias y todos los recursos necesarios contra él. Ahí escuchábamos al Intendente Municipal de General Rodríguez, a Mauro García, a la Secretaria de Seguridad, la doctora Ana Motino, y al Subsecretario de Seguridad, el comisario retirado Alberto Ibarra. Impactante este operativo de drogas denominado Halloween Blanco, y que, según me acaban de confirmar, se esperaba que mañana, martes, viniera el ministro de Seguridad, Sergio Berni, a hablar de este operativo a territorio. No, prefieren hacerlo en La Matanza, en Puente 12. Mañana a las 8 de la mañana van a estar presentando los resultados de este operativo, que nosotros lo anticipamos el día sábado. Esta manía que tienen algunos funcionarios de centralizar absolutamente todo y armar una suerte de circo para los medios capitalinos, que poco pueden preguntar sobre el territorio como tantas veces lo hemos marcado. Más allá de esto, es importantísimo este operativo, porque tantas veces lo hemos dicho que, está bien, la venta de droga al menudeo, los kioscos, hay que erradicarlos, los kioscos de drogas hay que erradicarlos, pero hay que agarrar a aquellos que los traen. Bueno, en este caso hubo varios detenidos en este laboratorio, en esta cocina. Fue detenida una mujer de 30 y poquitos años, madre de dos chicos, que, a ver, no tengo ningún tipo de duda que no es la líder de la organización, pero bueno, era la que estaba en el lugar. Había un cuarto secreto donde estaba guardada parte de la droga pura, de la cocaína de máxima pureza, unos 40 kilos aproximadamente, no, 30 kilos estaban guardados en un lugar, y otros 47 kilos era lo que se pudo pesar en ese momento. Ya hablan de más de 80 kilos de cocaína de máxima pureza. Estaba en el laboratorio propiamente dicho, que era una construcción que estaba al fondo de la vivienda, en el barrio Agua de Oro. Importante, sí, muy importante. La investigación tiene que seguir porque hay que atrapar a los líderes de esta organización, que la fuente que estuvimos consultando nos hablan de ciudadanos de nacionalidad peruana, que serían los que estarían regenteando la venta de droga, que no solamente era para Moreno, General Rodríguez, para proveer los kioscos, sino también para otras zonas del conurbano. Otra información que tenemos tiene que ver con un pedido que nos están haciendo de la justicia y de la DDI de Moreno, General Rodríguez, del área de búsquedas de personas, porque tenemos un flyer, Dani Martincito, ¿lo tenés al aire? Sí, al aire. Búsqueda de paradero, Brian Rojas salió de su hogar el miércoles 28 de octubre a las 11:45, fue visto por última vez en el barrio La Perla. Brian tiene 15 años, cualquier información comunicarse al 911 o a la comisaría octava Las Catonas al 481-5205. 481-5205.
05. Es decir, este chico vive en jurisdicción de la comisaría de Acatonas y fue visto por última vez en el barrio La Perla, que es como jurisdicción de la comisaría primera de Moreno. Estaba siendo intensamente buscado desde el miércoles pasado. 15 años tiene Brian Rojas. Aquellos que tengan algún tipo de información, lo hayan visto, comunicarse de manera urgente al 911, principalmente, que si prefieren guardar el anonimato, así va a ser, o al teléfono de la comisaría de Las Catonas al 481-5205. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con ese conflicto que se viene suscitando con los vendedores en la vía pública en el centro de Moreno. Me refiero a los vendedores históricos, este conflicto entre este sector y la Municipalidad de Moreno. Siguen las denuncias de que no los dejan trabajar, de que intentan incautarle mercadería. Hoy a la mañana pasé por la Plaza San Martín, esta nota desde la semana pasada, creo que del viernes de la semana pasada, que vamos a compartir ahora. Hoy pasé y pusieron una mesa juntando firmas a los vendedores, justamente para hacer oír su reclamo. Estuvimos hablando con Alejandro Di Battista, un histórico vendedor del centro de Moreno, que nos cuenta este proceso que se está viviendo desde hace 4 o 5 meses con respecto a la situación de la venta en la vía pública. Vamos a compartir el testimonio de Alejandro Di Battista. Solución no hay nada, y sí que ahora, con lo que pasó ayer, nos sentimos más perseguidos que antes. Específicamente, ¿qué pasó ayer? Mirá, específicamente nosotros estábamos ayer empezando a trabajar el día normal, como todos los días, como venimos todos los días, y de repente vimos que había movimientos raros, empezamos a movernos, qué era lo que pasaba, y vimos que grupos de inspectores se desparramaban por todos lados con policía, ¿no? Y nosotros, bueno, alerta a todo esto, nos dimos cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta de que lo que estaba por pasar. Y bueno, ahí nos empezamos a activar todo y a cuidar nuestros lugares y a cuidar a nuestros compañeros y cuidarnos nosotros mismos. ¿Quisieron incautar la mercadería? Sí. Quisieron incautar la mercadería. Nosotros no nos dejamos porque es nuestra mercadería. Es la poca mercadería que tenemos todos los días para poder trabajar y llevar nuestro sustento a casa, Rodrigo. Porque está todo muy mal, Rodrigo. Está todo muy mal. Y no se vende nada, no se trabaja nada. Y sentimos esta persecución que cada vez es peor. Que cada vez es peor. Y no hay nadie que nos dé una solución. Porque la que está a cargo de... que es la jefa, Claudia Sena, siempre tenemos el mismo discurso. No tenemos ninguna solución de nada, que para nosotros no existimos. Para ella no existimos nosotros. Pero sí hay puestos nuevos por todos lados. Puestos nuevos por todos lados. Y gente que no son de Moreno. Pero nosotros, que somos los viejos, históricos, de acá de Moreno, no tenemos nada. Alejandro, ¿cuántos son los vendedores históricos que están en esta situación? En estos momentos somos 16. Somos 16, puede ser 18, si no contabilizamos mal. Pero suponer que somos 18 para tener un número redondo. Antes éramos 30, 40. Ahora no somos 30, 40 porque hay compañeros que arreglaron en la parte de allá y no están más. Entonces somos los que estamos. Yo pienso que no estamos pidiendo una locura. Estamos pidiendo que nos respeten nuestros lugares para las personas que somos. No pedimos que nos den un escaparate como lo teníamos antes, Rodrigo. O sea, que pedimos que nos den por lo menos 1.5 metros por 1 metro para poder trabajar. Mirá lo que estamos pidiendo. 1.5 metros por 1 metro. Nosotros apelamos a la coherencia, al corazón de la intendenta. La intendenta, ¿cómo te puedo explicar? Salió de Cuartel Quinto como nosotros somos de los barrios. Ella la luchó, ella pasó hambre como nosotros, la pasó mal, pasó frío, pasó calor. Hoy yo la felicito, ¿me entendés? ¿A dónde está? Nosotros no queremos ser mal para Moreno. No, ella capaz que piensa, como lo dije el otro día, ella capaz que piensa que no, nosotros queremos ser mal. No, señora intendenta, yo le hablo a usted con el corazón. No queremos ser mal para usted, queremos ser bien. Y queremos ser bien para nuestra familia. Porque lo necesitamos, con eso nosotros mantenemos a nuestra familia, con esto. No somos acaudalados de dinero, como dicen, ni nada por el estilo.
somos los trabajadores de toda la vida. Por eso le pedimos, por nuestros compañeros, como se murió un compañero la semana pasada, que es Patita, que luchó, y así tenemos gente que también está muy mal. Alejandro, ¿cuántos detectaron vendedores nuevos aproximadamente que están en el centro de Moreno? Y mirá, tenés más de 30 vendedores, te pones a sacar la cuenta. Tenés más de 30 vendedores y todos vienen del Indel. Todos vienen del Indel, todos te dicen, Claudia Sena me dio. Claudia Sena me dio, me vas a la calle Tucumán, me vas a la otra atrás de los indios, todo Claudia Sena. Ahora dieron acá abajo la escalera, lo vas a ver, ¿quién me dio? Claudia Sena. ¿Quién lo dio? Claudia Sena. Está bien, ella es la jefa. Pero para todos los demás hay arreglo y para nosotros no. Sí, ¿qué nos van a decir? ¿Me entendés? Sí, muchachos, nosotros les dijimos que se vayan allá los indios. No, nosotros estamos toda la vida acá. Nosotros no molestamos a nadie. El comerciante nos conoce, nos cuida. Hasta los comerciantes salen a apoyarnos. Y van a dar los comerciantes donde estamos en la vereda porque nosotros no vendemos el rubro. Y lo dijimos 20.000 veces. ¿Entendés? No vendemos el mismo rubro que tiene el comerciante. ¿Entendés? No vendemos. Yo te voy a explicar una cosa. Te ponen, no, ustedes no pueden vender acá, no pueden vender allá, qué sé yo, están las calles, que lo dijo el Consejo Deliberante, ¿me entendés? El Consejo nunca salió tan mal a apoyar a los vendedores viejos. Nunca. Ellos sabrán por qué lo hicieron. Nosotros lo único que le pedimos tanto a la intendenta, ¿me entendés? Como a los concejales, que tomen un poco de consideración por los trabajadores viejos de toda la vida. Y que acá hay gente de Moreno que se quedó sin trabajo, se quedó sin una ordenanza, que nos sacaron la poca ley que teníamos, señores, y un día, acuérdense, que empezó en plena pandemia, que nos sacaron los puestos, que nos robaron los puestos, que se los llevaron como si fueran delincuentes, ¿entiendes? Vinieron como ratas, vinieron los que estaban a cargo esa noche a llevarnos nuestros cuatro escaparates que tenemos, cuatro fierros que tenemos para poder subsistir toda la vida, y se lo llevaron, y a ellos no les importó nada, ¿sí? Nada de nada les importó. ¿Hasta cuándo van a seguir con nosotros? ¿Qué esperan, que pasen una desgracia? ¿Que a nosotros nos agarre un infarto, nos caguemos muriendo cualquiera de nosotros? ¿Se piensan que nosotros estamos bien? ¿Que estamos bien de salud? ¿Que venimos a trabajar porque no? Porque no son apáticos y queremos seguir venir. No, venimos porque nosotros llevamos sustento a nuestra casa todos los días, señores. Así como ustedes pueden llevar el dinero a su casa, ¿entendés? Y cobran a fin de mes, nosotros también necesitamos llevar nuestro dinero a casa todos los días, porque tenemos familia, porque tenemos hijos, porque tenemos que comprar remedio, porque muchos alquilamos, por muchas cosas, pero yo sé que acá la única que puede tomar el todo por las astas, y resolverlo, y confiamos en ella, porque capaz que hay una cosa, Rodrigo. ¿Por qué le hablo a la señora intendenta? Porque me parece que no le llegan las cosas como le tienen que llegar. Sinceramente, no le llegan las cosas como le tienen que llegar. Ella sabe que nosotros somos trabajadores. Nosotros le pedimos que nos dé una oportunidad para sentarnos a hablar con ella. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y que nos escuchen. Yo te voy a decir una cosa, Rodrigo. La señora Claudia Sena decía... en la calle del Corta no, está prohibido. No se puede. No se puede vender. Ella llenó de puesto acá. Pero, ¿viste? ¿Y todos ven? La cosa es con nosotros, con los viejos. No es con los demás. Es una persecución contra nosotros. Como ella dijo, tarde o temprano van a desaparecer. Su trabajo es indigno, nos dijo una vez. Y no nos vamos a olvidar más de esas palabras. Que nuestro trabajo es indigno. Nuestro trabajo es indigno. El de nosotros es el más digno que hay. Porque venimos a juntar el dinero acá delante de todo el pueblo morenense. Y todos nos conocen. Y estamos parados acá las 24 horas. Eso, señora, se lo voy a repetir toda la vida. Usted se metió con nuestra familia. Señora Claudia Sena, usted nos manda a atacar. Como nos mandó ayer. Usted nos mandó ayer, faltaba que nomás quede la voz de la voz para que diga que nos repriman. Eso es lo que usted manda hacer. Faltaba esa parte nomás, señora. Eso es lo que usted quiere de nosotros.
destruirnos. Usted, para usted nosotros pasamos a ser un trofeo. Usted quiere levantarnos, como dice, las cabezas de ustedes, nosotros, que somos trabajadores. Y después vino la otra vuelta y nos dijo que éramos compañeros. Un compañero no hace eso, Bueno, ahí escuchábamos la voz de Alejandro Di Battista, uno de los vendedores ambulantes históricos del centro de Moreno, hoy con, bueno, hasta hace un par de meses atrás con puestos fijos, y hoy en este conflicto con la municipalidad de Moreno, esperando que alguna mesa de diálogo, al menos. Hoy pasé por la Plaza San Martín, estaban recolectando firmas de los ocasionales transeúntes que se quieran sumar a este pedido y ver cómo se destraba este conflicto. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la relocalización de los vecinos, de los habitantes que estaban en la toma de Ruta 23 y Obrien, y que muchos de ellos ya son vecinos del barrio Los Manantiales. Estuvimos el pasado día viernes hablando con Narciso, uno de los últimos ocupantes de este predio que estaba esperando que sea relocalizado. Ya tienen miedo, porque según nos iban contando, se están produciendo algunos hechos de violencia dentro de la toma. Seguramente esta semana vamos a ir a Los Manantiales para ver cómo se llevó adelante este proceso de relocalización de los ocupantes de la toma en la zona sur de Moreno. Vamos a compartir el testimonio de Narciso. Sí, son los últimos días, ya entre mañana y lunes ya vamos al nuevo, a los nuevos predios que nos están asignando. Bueno, contanos cómo fue vivir en estos últimos días aquí con la tormenta, esperando a ver algún tipo de respuesta por parte del municipio. Y mucha incertidumbre y la inseguridad de que entraban a robar, malvivientes, los cartoneros también que te manoteaban las cosas y después, bueno, la inclemencia del tiempo nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero eso lo no teníamos tanta incertidumbre por el tema del municipio, porque nosotros hablamos con ellos y ellos nos dieron la palabra de que esto se iba a respetar las propuestas de ellos, sí. Eso. Y ahora, ¿cuántas familias quedaron aproximadamente? Y ahora aproximadamente quedarán, ya se están yendo menos de 30, porque se están yendo muy muy despacio, el municipio no está poniendo la cantidad de camiones, no es la misma cantidad de los primeros días. Sí, cuando fue masivo, digamos. Masivo, que había, se veía que había un montón de camiones entrando y saliendo. No está poniendo. Lo que pasa también es un presupuesto eso, el mover los camiones, todo combustible, lubricante, todas esas cosas que se te rompen, sí. ¿Ya te asignaron predio a vos? Todavía ya me dijeron que nos estarán llevando, pero como yo te vuelvo a repetir, los predios acá no te dicen a dónde te van a asignar, por el miedo de que vos digas, bueno, tal predio, qué sé yo, o va otro, lo vendé, o qué sé yo, una cosa así, pero sí, estamos, ya me llevan entre hoy y mañana, sí. ¿Tu familia está conforme? Sí, nosotros estamos conformes, porque es un terreno y imagínate, es algo muy importante para nosotros, porque es un lugar, por más que sea lejos, nosotros vamos a ir trabajando en la tierra para que sea algo que nosotros podamos construir y vivir. Sí. Claro, ustedes no buscaban una especulación inmobiliaria, ustedes necesitan realmente un lugar para vivir. Sí, no, nosotros no especulamos con el tema. Es más, a mí hay parte que, por ejemplo, me han, bueno, en algunos reductos han dicho que yo vendía terreno, qué sé yo, una, te lo cuento así, ¿no? Y para mí, yo me cago en la risa, porque hoy para mí 20.000, 30.000 pesos que yo que acá algunos sacaron por un terreno, para mí no me sirve. Eso realmente no me sirve. Son 2-3 días de comerse un asado, un vino, eso yo no. Y no es una especulación inmobiliaria lo que nosotros hacemos. Sí. Buscan un pedazo de tierra para poder construir un futuro. Por supuesto, un pedazo de tierra para poder construir un futuro y bueno, eso es lo que es. Bueno, va a costar un poquito más porque está un poco alejado, pero igualmente es un lugar lindo para ir a... Es más campo, así todo. Así es. Sí. La otra vez nos contabas respecto a tu familia, a tus hijos, básicamente, que estudian y que pretenden progresar.
Sí, tengo mis hijos, bueno, estudian, tengo mi hija, la chica que está, la más chica que está conmigo, quiere estudiar robótica, y bueno, está en un lugar donde hay internet, y bueno, estudian por Zoom, por el tema ahora, y bueno, y después están los otros que trabajan, pero también tienen ganas de seguir con el estudio y todo eso, porque ahora está un poquito frenado por el tema del coronavirus, y bueno, estamos, y también por esto, sí. Sí, ustedes proyectan una vida futura. Por supuesto, una vida futuro y se están dando las cosas, se están dando y eso es muy bueno hoy. ¿En algún momento dudaste de la posibilidad de que se llegue a un arreglo con la municipalidad? No en estos días, digamos, ya del traslado, sino cuando se estaba poniendo la situación compleja. Nosotros tuvimos una charla con un funcionario importante y nosotros ahí yo le planteé el tema de que la gente estaba dispuesta a como le decimos nosotros, a echar monte para hacer, tener un terreno, ¿no? Y bueno, eso se logró y bueno, siempre estaba la incertidumbre del tema de los desalojos, de las informaciones que se venían de otro lado. Eso siempre estuvo el miedo entre nosotros, pero porque hubo un cable descompuesto, un teléfono descompuesto donde el municipio tampoco, por ese miedo de que existe entre los políticos, de que si ellos decían, bueno, tal parte te vamos a dar una tierra, venga otro político de otro color y lo tome, ¿no? Algo así. Entonces, no, hasta el último momento no nos dijeron si hay un pedazo de tierra para ustedes. Sí. ¿Ves con optimismo el futuro? Con optimismo, sí, por supuesto. Sí. Ahí escuchábamos lo que contaba Narciso, bueno, uno de los ocupantes del predio de Ruta 23 y Obri enfrente al Cicla Viviana, más antiguos, tal vez los que uno de los que mayor cantidad de notas le hemos realizado en estos tiempos, digo, y esperando la relocalización definitiva, bueno, y todas las circunstancias que iba relatando en torno a las cuestiones de cómo se estaba viviendo en los últimos tiempos el tema de la violencia. Según tengo entendido, no sé si quedaron ocupantes ya en el día de hoy. Esto lo vamos a estar confirmando seguramente mañana. Pero bueno, el proceso de relocalización ya estaría prácticamente terminado. Algunos mensajes que fueron llegando al vivo de Facebook. Judy Gons, la 2 de abril que une Ruta 23 y Colectora está intransitable. En cualquier momento el recorrido 9 no va a entrar más, dice. Y felices los delincuentes. Bueno, Judith González, Gons. Calculo que González debe ser. Sí, a ver, y es una situación que viene de hace mucho tiempo. 2 de abril, como tantas otras calles, la de, bueno, la Madrid, de Barrio 25, que la habían hecho hace 4 años atrás y que los primeros 300 metros está ya pésima. Shakespeare, Lisandro de la Torre, la misma Marcos del Bueno. Bueno, podemos mencionar un montón de calles. A ver. No sé cuáles son las calles que están en buen estado. Demóstenes, que estuvimos el día jueves a la noche por el homicidio del peluquero Ever Aguirre. A ver, esto me olvidé de contarlo el viernes porque, bueno, condujo Nao. Cuando estaba haciendo imágenes del frente de la peluquería, un muchacho en moto quiso frenar ante un enorme bache que había sobre Demóstenes, justamente entre Comandante Ramón Franco y Teodoro Fels, y se le fue la moto y cayó al piso, todo para esquivar un bache. Digo, las calles son innumerables, que están en esta situación. Araceli Domínguez, hola, quería aprovechar que están en vivo para dar la voz de que sigue desaparecido Brian Rojas, mira, justamente lo estábamos mencionando. Se fue de 15 años, se fue el miércoles de la casa, y si nos puede ayudar a que se haga viral, sí, lo estamos compartiendo. Betty Barco, yo hablo del que viene por José Ingeniero y da la vuelta por Catonas, pasa por la puerta, por las escuelas media 4, escuela 19 y Nido de Águilas. La gente de Catonas tiene que caminar mucho para tomarlo. Ahí tenés otra calle, José Ingeniero. Carlos Ay, la municipalidad compra camiones recolectores de basura nuevos con el 35% de la planta urbana destruida, de terror. Te quedaste corta, me parece. Con el riesgo que significa caminar con zonas inundadas de motochorros, le responde a Betty. Mensaje que vamos a ver el WhatsApp del canal, voy a leer alguno, las efemérides le quedan a Nao.
Mario, hola Rodrigo, soy Mario de Moreno. Necesitamos que la municipalidad pueda podar un árbol que está en la calle Belgrano entre Chiclana y el Boulevard Pagano, ya que las ramas están entre los cables y si hay tormenta puede ser un desastre. Y municipalidad, reclamamos y nunca nos vinieron. Muchas gracias. Mario, ¿probaron por la página web del municipio que tiene justamente este tipo de reclamos? Sí, Martín. Julio, ahora te lo voy a pedir. Julio, hola, buenas tardes, Rodrigo y equipo, buen comienzo de semana, soy Julio del barrio de San José. ¿Qué tal, Julio? Justo estábamos hablando de vos. Quería contarles que en el día de ayer estuvieron arreglando las luminarias de la calle Colombia, espero que sigan haciendo cosas por los barrios, cuando se quiere se puede. Rodrigo, ¿tenés idea de qué está sucediendo en la puerta del municipio? Se escuchan batucadas, pero no sé debido a qué se refieren las mismas. Lo contábamos, que tiene que ver con el sindicato de choferes de camiones, que hoy una parte de ellos participaron de la presentación de los camiones que va a estar comentando Nao en el próximo bloque, y que ahora esperan el inicio de la sesión, que según me dijo Karina, ya estaba en vivo el Consejo Deliberante, digo, lo que tiene que ver con la transmisión del Consejo Deliberante, pero todavía no había comenzado la sesión. Martín, ¿me confirmás eso, por favor? Que yo justo estoy con... No, aún no. Aún no empezó la sesión. Perfecto. Va a haber sesión del Consejo Deliberante donde estarían aprobando. Sí, perfecto, sí, está con publicidad. Donde estarían aprobando la adjudicación de la obra, de la mano de obra para la recolección de residuos con la cooperativa Gestionar, que depende del sindicato de choferes de camiones. Es decir, los trabajadores del Trébol, que hoy prestan servicio en el Trébol, se van a incorporar a esta cooperativa y a partir del 9 de noviembre van a prestar servicio dentro de esta cooperativa para el municipio de Moreno con camiones del municipio. Tema que vamos a estar abordando en el próximo bloque, que lo va a estar comentando Naomi. Julio, querido. Hernán, hola, ¿cómo están? Semanario, saludo al grupo. Mi pregunta, ¿ya el municipio tiene a cargo la recolección de residuos? ¿Van a tomar gente de Moreno? Yo hace rato tenía que estar efectivo en el Trébol, nunca se me dio, nunca me dieron bolilla la parte sindical. Hernán, saludos al grupo. Mirá, va la mano de obra, la contrata el municipio a través de la cooperativa Gestionar. El municipio no estaría tomando mano de obra para la recolección de residuos, sino hay que hacerlo a través de la cooperativa Gestionar. Más precisiones las vamos a tener mañana seguramente. Y en la última información para este bloque, antes de irnos a la pausa, tiene que ver con Brenda Gutiérrez. Acá Rubén, el padre, nos mandó una foto donde la vemos a Brenda Gutiérrez. Esta chica, recuerdan, que fue asaltada en el barrio Villa Salas el martes 13 de octubre, que le roban el celular, que queda enganchada de los motochorros y que es atropellada por un vecino del barrio y que sigue internada en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Bueno, fue intervenida quirúrgicamente, me acaba de mandar un mensaje el padre Rubén Gutiérrez diciendo que la operaron de brazo y costillas y que la operación fue exitosa. Nos está diciendo en estos momentos Rubén Gutiérrez, el padre de Brenda, la chica que, vuelvo a repetir, sufrió este robo en el barrio Villa Salas de Moreno Sur. Última... ¿Empezó la sesión? A ver, poncho cachito. Bueno, lo que estoy viendo... Que el... ¿Hay quórum? A ver, 2, 4, 6... Están entrando todavía algunos, ¿eh? 10, 12, 14... 14, conté mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 con... No, ahí está entrando la oposición también, ahí está entrando Claudia Sef, ya veo que está Mirko García, Rosana Ricard. ¿Eh? 18 conté. Está Mariano Cais. Sí, me parece que está María Dolores Fábregas, el nuevo bloque. Ahora va a estar compartiendo Nao una nota muy dura por parte de Claudia Sef ante la ruptura del bloque. Está entrando María Selva Aguilar. Me parece que va a haber quórum perfecto para el tratamiento de este proyecto de adjudicación. 19. Bueno, Nao va a estar comentando, ahí veo que si no me equivoco entró Carlos Brancato. Pero también. Después de pase de lista ingresaron más concejales, por secretaría pido que vuelvan a pasar lista a quienes estaban ausentes.
Sí, me parece que va a haber ese quórum perfecto de los 24 concejales. Aguilar María. No la veo a Gisela Agostinelli. Acaba de entrar. No, no, por ahí Claudia. Lo tenés con delay. Brancato, ah, yo lo tengo atrasado, sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Mariano. Perfecto, me parece que hay quórum perfecto. Bueno, comenzó la sesión del Consejo Deliberante. Nuria Cristian, hola, quisiera saber si hay alguna otra forma de sacar turnos para el cementerio de Moreno, ya que vengo una semana llamando y nunca me atendieron, dice. Bueno, no, únicamente los teléfonos, eso que pasamos en su momento. Martín, hacemos la pausa y en el próximo bloque tenemos la sorpresa. ¿Quién se incorpora? En el próximo bloque lo vamos a ver. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. María, te estuve llamando. No, no quiero hablar. Dale, María, me vine hasta acá para ver cómo estabas, dale. Busca tu trabajo, Juan. ¿Estás buscando trabajo? A mí nunca te faltó nada, boluda. Sale y corre. ¿Cómo te gusta hacerme sentir mal aquí? Ahí a María me cortó el rostro. Pero qué gila que es, boludo. Igual siempre le cayó que le estés atrás, chabón. Pará, esperá, que está ahí, boludo, está ahí. Con razón no me contestaba la con razón no me contestaba, ¿no? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién es? Estoy buscando trabajo, Juan. ¿Estás buscando trabajo? A mí nunca te faltó nada, boluda. Bueno, sal y corre, ¿no? ¿Qué? ¿Pasa algo? Ahí a María me cortó el rostro. Bueno, ya está, Juan, déjala tranquila. ¿Ya está qué? Ya está, porque ya está. Déjala tranquila acá, subí y vos la tuya. Pará, esperá, que está ahí, boludo, está ahí. Ya fue, dejate, joder, no seas gil. Déjala tranquila. Tercer bloque de Moreno Noticias, semanario actualidad, seguimos con muchísima información. María Álvarez, hola equipo, buenas tardes. ¿Quién paga los sueldos a los trabajadores de la cooperativa? Soy Mari del barrio Santa Julia, gracias. La cooperativa, ¿eh? La cooperativa que tendría que, a ver, va a facturar la municipalidad, pero la cooperativa es la que tiene que pagar los sueldos, cargas sociales y todo lo demás. Tenemos ya la rutilante llegada de Naomi Ailén París. ¿Cómo va?
Todo bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿vos qué contás? Nada, desde antemano pido disculpas por los ruidos que pueda llegar a ver. Tengo la gata que quiere entrar, tengo otro por la ventana que aparece también. Bueno, el gallo del vecino, muchas cosas. Bueno, vivís en la granja. Claro. Vive en la granja. Bueno, te voy a dejar a cargo de este despelote que comencé temprano. Digo, porque me tengo que ir a Cuartel Quinto, justamente porque... ¿Qué hay hoy? Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires inaugura finalmente la escuela primaria número 84 del barrio Los Hornos. Digo, acá tiene que ver algunas cuestiones, bueno, material vas a estar compartiendo vos, que tiene que ver con la escuela número 37. Hago una aclaración, porque estuve hablando con una fuente de la Universidad Nacional de Moreno, no lo tiene en custodia, como dice el título de la nota, porque administrativamente no me lo supieron precisar tampoco, pero no es custodia, porque según lo que me explicaron de la universidad, queda bajo la órbita de la municipalidad, pero en calidad de préstamo, entre comillas, con la escuela secundaria número 37. Voy a tratar de indagar específicamente cuál es el término legal por el cual se va a hacer cargo, o por lo menos estaría comenzando el ciclo lectivo de la 37 el año que viene, a secundaria 37, en el edificio de Corbalán y Merlo. ¿Se entiende? Bien. Pero bueno, y después algunas cuestiones más que seguramente vamos a ir compartiendo en el día de mañana. ¿Te queda? Bueno, la ruptura del bloque y las duras palabras de la concejal Claudia Sepp, estuvo muy dura. Y bueno, todo lo que fuimos viendo, así yo ya me voy para Cuartel Quinto, corazoncito. Muy bien, anda por la sombra, porque... No. Espero que el corralito de prensa, que ya me dijeron que armaron un corralito de prensa, lo hayan hecho en la sombra, porque si no, nos vamos a asar. Bueno, yo me despido. Naomi, Ailén París, todo tuyo. Nos hacemos cargo. Cuídate, Rodri. Será hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahí saludamos a Rodrigo Solórzano, que continúa con sus labores en la calle, y nosotros tomamos la posta acá para seguir compartiendo información y mucho de lo que sucede en nuestro distrito. De hecho, Rodri, al comienzo del noticiero lo mencionaba, y ya las redes, en nuestras redes y en las redes oficiales del municipio de Moreno, se hizo eco de esta noticia que tiene que ver con la presentación de los nuevos camiones para la recolección de residuos justamente en nuestro distrito. Allí en esa presentación estuvieron la intendenta municipal Mariel Fernández, el subsecretario de Desarrollo Sostenible Damián Falfán, parte del gabinete municipal, entre otras autoridades locales. Son 9 los camiones que se entregaron en la jornada del día de hoy. Hoy a la mañana, cerca de las 8:30 de la mañana, se hizo esta entrega de 9 camiones para este nuevo sistema de recolección. Y a continuación compartimos la entrevista con la intendenta municipal, Mariel Fernández, y con el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria, Damián Falfán. Sí, estos 9 camiones es la primera etapa de todos los camiones que necesitamos para poder garantizar la recolección, y sí, es un leasing de provincia, así que bueno, queríamos poder de alguna manera celebrar una etapa nueva para Moreno, así que estamos muy contentos. Usted decía recién en la charla que tuvo con los camioneros, con los compañeros, que va a llegar un tiempo de adaptación para que todo funcione bien. ¿El cálculo que hace cuál es de tiempo? ¿Cuántos meses? No me refería al tiempo, porque yo sé que se va a hacer bien, porque los trabajadores son los mismos, sigue una porción del territorio que lo va a seguir haciendo el municipio. En el sentido de, nosotros estamos esperando hacer un ahorro importante para el municipio, que es mucho más de lo que estuvimos diciendo en realidad, porque si hubiéramos tenido que renovar convenio con una empresa privada, hubiera sido un porcentaje mucho mayor el aumento, así que es mucho más el ahorro. Me refería porque al principio, hasta que nos lleguen todos los camiones, vamos a estar alquilando una parte, vamos a estar pagando los préstamos. De todas formas, nos ahorramos de toda manera, aunque alquilemos, aunque estemos pagando los préstamos, pero lógicamente que el ahorro mayor se va a ver cuando ya no tengamos que alquilar y ya hayamos pagado todos los camiones. ¿Qué expectativa tienen de los primeros meses del servicio?
va a ser bueno. Estamos, venimos trabajando desde principio de año para poder aumentar la frecuencia, además que sea frecuencia 6, o sea que sea de lunes a sábados el sistema de recolección. Así que para nosotros, para adelante, es todo bueno. El sistema tenía frecuencia 6. Ustedes asientan y subrayan esto porque frecuencia 6 tenía Consorcio Trébol. Y la pregunta, segunda técnica, ¿qué es lo que van a ahorrar? Porque 46, yo hice los números, no me da. ¿Cuál es el ahorro? No sé si para usted, intendente, o para también Falmán, que se prevé. Incluso es contrafáctico, el trébol ya no está. Si renovaban, yo no creía que usted iba a renovar con el trébol. Así que hablemos del ahorro concreto que ustedes calculan con este nuevo esquema. Sí, mira, la realidad es que había una frecuencia 6 por el pliego anterior, sí. Pero también había una cantidad de vicios, si se quiere, en el pliego, que nosotros le hemos charlado con todos los que con los que fuimos haciendo notas, que no permitía que esa falencia se transforme en una multa. Bien. Por lo cual, de todo modo, había una falencia en el servicio y además el cobro de la facturación mensual seguía siendo la misma, como que si el servicio hubiese sido perfecto, digamos, en el mes. Así que eso, por un lado, ya tiene un ahorro. Y después, lo del porcentaje, mirá, nosotros ahora con las últimas redeterminación de precio, la facturación se iba a ir por encima de los 100 millones de pesos, ¿no? Que eso inclusive todavía no se dio, y la facturación, ustedes saben muy bien que excede los 50 millones de pesos. Así ¿el valor que, cuadra hoy cuál es? El valor cuadra hoy, mirá, acá en el centro tenés una frecuencia 12, que como decía, que eso va como un adicional, pero después tenemos falencias en el resto del distrito, o sea, falta de servicio, lo cual significa que es un pago extra al municipio por esos vicios del contrato. Y hoy el valor cuadra está cerca de los 300 y pico de pesos, contando con esa frecuencia 12, si descontamos la falta de servicio que hay en el otro. Frecuencia 12 del centro de Moreno. Del centro de Moreno. Entonces, y el pliego actual va a tener un valor de 159 pesos con 14 centavos la cuadra. ¿Eso que contemplando solamente la mano de obra? Eso contemplando la mano de obra, claro, eso es el pago del servicio, estamos hablando de la facturación. Claro, porque tenemos que tener en cuenta la amortización de los camiones, el pago de los combustibles. Con la amortización de los camiones y todo, sigue dando un 34% de ahorro con respecto al servicio actual de la empresa que se termina el 9 de este mes. Acá están mostrando 9 camiones, ¿cuántos faltan para que el 9 de noviembre se preste este servicio que ustedes piensan? Primera pregunta. Y segundo, ¿le alquilan al trébol los camiones? Sí, eso es una, igual es un error que a veces suena hasta medio tendencioso, ¿no? O sea, se alquila al trébol porque es una de las empresas que se presentó a la licitación, se presentaron 3 empresas, de las cuales una de las propuestas era inviable por lo desprolija de la propuesta, y después se presentó otra empresa más que es de Córdoba, que fue la primera empresa que le alquilamos los camiones porque económicamente eran más baratas que la propuesta del trébol. Son 7 camiones. Y el resto, que son los 15 camiones que faltarían, se le alquila al trébol porque son los otros que estaban para alquilar. O sea, no es que se le alquila al trébol. Se alquilan 22 camiones. La pregunta, yo creo que cuando hablé con usted ayer... cuando hablé con usted ayer le pregunté cómo se hacía y cómo se resolvía esta cuestión. Claro. Usted me dijo que dentro de las empresas que habían comprado, que era una compulsa de precios, había sido Consorcio Trébol. Claro. Es sobre ese elemento que hago la pregunta, ¿sí? Claro. Son 3 empresas. Primera propuesta, la Vixa, que es de Córdoba. Sí. Y segunda propuesta, por continuidad, digamos, y por única propuesta después de la primera que alquilamos, sigue el trébol. ¿En total cuántos son también entonces? Son 22 camiones. 22 camiones de cola de pato y 6 camiones color. ¿Y por cuánto tiempo? Son 6 meses. O sea, nosotros ahora tenemos, en cantidad de camiones, tenemos los 9 que vienen acá en la puerta del leasing del Banco Provincia, después 3 más del leasing del Vice, que eso todavía no llegaron. Ajá. Y 27 camiones más que llegarían en febrero o marzo, que son los que aporta el Ministerio de Medio Ambiente de Nación a través del BID. El alquiler de los camiones, ¿en cuánto dinero insume mensualmente? Mirá, la propuesta son de Córdoba, más o menos 600 y pico mil pesos, ahora no recuerdo el número exacto,
y la propuesta del Trébol fue un poco por encima de eso, alrededor de los 700 mil pesos por unidad. El tema de la estación de transferencia, no sé cómo se denomina técnicamente, justamente para el tema de los residuos, para después enviarlo al CIAMS. Sí, nosotros pensamos varias propuestas. La realidad que una de las opciones, como lo charlamos anteriormente, era el alquiler de la planta de transferencia del Trébol, porque es la única que existe en el distrito, pero después también manejamos otra opción, que es ir directamente a CEAMSE, digamos, dependiendo de cuál era el valor que pedían en la tasación el Trébol. Y la realidad que hay una diferencia hasta hoy día entre lo que nosotros tenemos como tasación oficial y lo que el Trébol pide como alquiler, digamos, como una propuesta de alquiler. Así que eso todavía no está cerrado, pero sí está cerrada la posibilidad de que con la cantidad de camiones que contamos podamos ir directo a CEAMSE y el servicio se preste con una frecuencia 6 ordenada. ¿Hoy se inclinaría entonces por llevar los colas de pato a CEAMSE? Hoy estamos inclinados a llevar los colas de pato a CEAMSE, dependiendo si en esta semana podemos cerrar y arrimar el precio del alquiler de la planta con lo que nosotros tenemos como tasación oficial. Y el año que viene, junto con los 27 camiones que aporta el Ministerio de Ambiente de Nación, a través del BID también aporta la construcción de una planta de transferencia de unas 500 toneladas días. El martes pasado vinieron todas las empresas que van a ofertar en la licitación del BID a visitar el predio donde se va a construir la planta. Y en enero aproximadamente se estarían poniendo los primeros ladrillos de esa planta, que sería una planta modelo a nivel provincial. Intendenta, una sola preguntita. En principio se tenía previsto la incorporación, porque el trabajo, mejor dicho, lo hicieran cooperativas locales. ¿Hay previsto alguna etapa donde puedan ir incorporando o sea alguna otra función? Sí, en lo que tiene que ver con puntos verdes. ¿Perdón? Lo que tiene que ver con puntos verdes, la idea es que se vayan incorporando cooperativas. ¿Y eso está dentro de lo que es el programa GIR? Eso la integralidad. Es la gestión integral de residuos, que es poner en funcionamiento la planta que está en el camino de la Ribera, en La Porteña, y después también esta planta que les contó recién Damián Falfán, que es la que está en Cuartel Quinto, que se va a poner ahí. Y después la idea es generando distintos puntos verdes. La idea es que en esa instancia se sumen esos son las los cooperativas. Que se habían presentado, es el nombre técnico, ¿entienden? Los ecopuntos. Claro, son los ecopuntos. Sí. Por lo menos de mi parte, la última pregunta. Cuartel Quinto, la zona pública, ¿cuántos camiones se destinan allí? Y si carreros van a tener, que se entienda la pregunta, participación, porque hay calles que no existen. No sé cómo entra un camión o un auto. Me gustaría que eso, antes de que comience un nuevo esquema, se pueda aclarar. No, ahí en Cuartel Quinto lo que va a pasar es que se va a acotar el servicio de lo que históricamente se le dijo Cuartel Quinto, pero también había parte de Francisco Álvarez, ¿no? Hoy los límites geográficos tal cual lo delimita el mapa de Moreno se va a transformar en la zona municipal, o sea, Cuartel Quinto propiamente dicho. Y la cantidad de camiones va a ser la que ya contaba anteriormente en esa zona. ¿Cuál es? ¿La cantidad de camiones? La cantidad de camiones que nosotros tenemos en la zona de Cuartel Quinto hoy son 8 camiones. ¿Sí? Entonces, eso va a ser la distribución que nosotros le demos en Cuartel Quinto. Y después tenemos, hay zonas, como decís vos, que la infraestructura del barrio no lo permite, pero ya hay un servicio de hecho. Nosotros pretendemos ir, obviamente extendiendo la recolección con camiones, pero también pretendemos regularizar la generación de basurales y microbasurales, que tiene que ver justamente con la actividad del carro y los recuperadores urbanos en el territorio, que en general están puestos desde el punto de vista del problema y en realidad son aparte de una solución a medias. Entonces nosotros como Estado queremos
vamos a proponer un esquema donde ese esquema sea más viable y atarlo a la disposición final de lo que recolectan esos trabajadores hacia AMSE y a la planta de separación en origen en la Porteña. La última, sí. ¿Qué sensación política tiene en este momento? Porque estamos en la antesala del fin de 20 años de un esquema concesionado que fue incontrolable y que ahora llega un servicio nuevo que merece control, pero se acaba una etapa. ¿Qué sensación política le puede entregar a usted a quien mire esta noche? No, primero darme cuenta como intendenta que era una decisión política. Era una decisión política que durante muchos años no se tomó. Ni siquiera pensé que iba a ser tan rápido, pero justamente es tan rápido porque era una decisión política. No solamente va a ser un ahorro, sino que va a ser una capitalización importante para el municipio porque vamos a contar con una flota propia de 40 camiones que se usará para la recolección y se usará también para otras tareas que necesite la municipalidad. Y lo otro es poder pensar un servicio público como un servicio público y no como un negocio para algunos. Eso para mí es importante. Yo creo que lo que estamos corriendo acá es la ganancia de una empresa privada. Así que de ahí para adelante me parece que es todo bueno para el municipio. Damián Falfán en esta entrega de los 9 camiones que sucedió esta mañana, ahí haciendo un repaso de todo lo que fue estos 20 años de servicio del Trébol. Lo mencionaban también los colegas que estuvieron así presentes en, podríamos decir, una especie de conferencia de prensa, porque había varios medios cubriendo lo sucedido, y después, ahora queda cómo se va a implementar, cuántos camiones se tiene, teniendo en cuenta la experiencia también de una parte de este servicio de recolección de residuos que ya está municipal en la zona de Cuartel Quinto, cómo va a ser el trabajo en todo el territorio, es lo que comentaban ahí las autoridades de nuestra localidad. Otra de las cuestiones del día de hoy tiene que ver con la sesión extraordinaria del Consejo. ¿Ves que estoy medio perdida? Del Consejo Deliberante de Moreno, sesión extraordinaria, está sucediendo en estos momentos. Está hablando Luca Franco. Gracias, concejal. Estaba hablando Luca Franco. Recordemos que hoy esta sesión extraordinaria tiene que ver con un único expediente, un expediente solito, es el que se está tratando. Ahí está en tratativas, que está relacionado justamente con la adjudicación de la licitación de la cooperativa que va a reemplazar al Trébol. En primera instancia hablaba el concejal Luca Franco, no sé qué está pasando ahora, Martincito. Está hablando otra concejal. Dolores Fábregas, en la sesión extraordinaria de hoy. La escuchamos. Las cooperativas en la Argentina tienen una norma propia, que es la ley de cooperativas o ley 20.337. ¿Qué es una cooperativa entonces? Esta ley dice en el artículo segundo que las cooperativas son entidades. Gracias. Que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. En esta introducción del artículo, la ley nombra dos elementos esenciales que evocan la finalidad de las cooperativas. Uno, se funda en el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus integrantes. Dos, para organizar y prestar servicio. Queda claro entonces que el objetivo es prestar servicios, no lucrar ni hacer beneficencia. Por eso la ley, en el último párrafo de este artículo 2, dice que las características de las cooperativas son las que establecen la diferencia específica entre las cooperativas y otras organizaciones basadas en la cooperación de sus integrantes. Estas características son, primero, la distribución de los excedentes o ganancias que deben ser destinados, según establece la ley,
en un 5% a reserva legal o ganancia. Segundo, un 5% al fondo de acción asistencial o para estímulo del personal en caso de que haya personal. Tercero, un 5% al fondo de educación y capacitación. Cuarto, una suma para pagar intereses del capital y aportado. Y el quinto, y el más importante, el que nos interesa a nosotros, es resaltar que el resto es para la distribución entre los asociados en concepto de retorno o ganancia. En el caso de cooperativas de producción o trabajo, la distribución será en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno de los integrantes. En todas las demás cooperativas, la distribución será en proporción a las operaciones realizadas o servicios utilizados por cada asociado. Queremos decir, y nos llama la atención, creemos que se contraviene la ley de cooperativas porque los empleados que contratará la cooperativa a la que se pretende adjudicar la licitación no son socios de la cooperativa. Por lo tanto, el único bien que presta la cooperativa a la Municipalidad de Moreno es la prestación de la mano de obra por personas que no son socios y no participarán de las ganancias, si estas son millonarias, que dejará el contrato. Muy bien, Martincito, volvemos ahí a lo que es el noticiero y sepan que vamos a estar compartiendo los distintos momentos. El único expediente de esta sesión del día de hoy que está relacionado con la adjudicación de la licitación de la cooperativa que viene a reemplazar al Trébol. Este bloquecito va más o menos de la mano en un principio con la entrega de los camiones y ahora con esta sesión extraordinaria que iremos ahí ponchando y picando de a poquito para poder entender qué es lo que antes de que se decida, si se aprueba, no se aprueba. Hoy Rodri comentaba que es muy probable que sí, pero igual, se tiene que dar, la discusión se está planteando, Luca Franco, ahora la concejala Dolores Fábregas, veremos cómo sigue esta sesión extraordinaria en la que están presentes concejales de 24. Sí, un datito ahí extra, antes de empezar el noticiero estaba chico la lista de los presentes. Damos vuelta a la hoja y vamos con las efemérides. ¿Qué pasaba un día como hoy, Martincillo? Por suerte, nuestro amigo Ernesto de Moreno Centro envía las efemérides para el día de hoy y comenzamos con la primera. Día de los Muertos por la Patria, 2 de noviembre de 1970, de un docente, el profesor correntino doctor José Alfredo Ferreira, en el año 1910, todos los fieles difuntos, 2 de noviembre de 1998, instituido por el monje benedictino San Odilon de Francia, una de las efemérides del día de hoy, la primera. Gente, Victorino de la Plaza nacía un día como hoy, pero del año 1840. Fallecía un 2 de octubre de 1919. Abogado, militar, político, y para hacer ahí como un repaso de la historia de Victorino de la Plaza, presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, ministro de Relaciones Exteriores en diferentes periodos, también ministro de Así de la Nación. La tercera, Real Colegio de San Carlos, Colegio Nacional de Buenos Aires, como hoy, pero de 1783, un colegio preuniversitario público de enseñanza, ahí está, secundaria laica de la ciudad de Buenos Aires, depende de la UMBA, otorga el título secundario de bachiller. Juan José de Bertis estableció el Real con Victorio Carolín de San Carlos, se instalaron en Manzana delimitada por las actuales calles Bolívar, Moreno, Perú y Alsina, hoy Manzana de las Luces, otra de las efemérides que está cerca Ernesto
que ya es parte del equipo prácticamente. Y la última, International Space Station. Lo estuve practicando, chicos, esto desde que Cristian Armani me pasó las efemérides. Estuve practicando para que esto me salga. Estación Espacial Internacional. Operadores, Agencia Espacial de Estados Unidos, Rusia, de la Agencia Espacial Europea, Japonesa Aeroespacial, Espacial Canadiense, tripulación de 6 personas. ¿Y por qué lo estamos recordando un día como hoy? Porque un día como hoy, pero el año 2000, llegaron los primeros tripulantes permanentes. Vamos a ver si me salen los nombres y los apellidos. Yuri Gitsenko, de Rusia, Krikalev, ese es bien ruso, enojado, y William Shepard, de Estados Unidos, de EEUU, parte de los primeros tripulantes permanentes que llegaron un día como hoy, pero del año 2000. Puede ser que sí, que se me esté cortando internet a mí. Voy a, ¿sabés qué hacer, Martincito? Cortar la transmisión de YouTube, porque tenía abierto la sesión también. Ah. Podía hacer eso. Me estaba como quitando recursos. Repaso de efemérides, entonces. Le agradecemos a Ernesto de Moreno Centro, que siempre está con nosotros, ahí al pie del cañón. Quedaron algunos mensajitos por leer también, ya que estamos... Mi cuñada me pone, pero qué hermosa trenza. Hermosa mi cuñada, le mandamos un beso. Juan Carlos Sequeira, que no sé si me está halagando o se está riendo. Me dice, sí, hermosa. Bueno. ¿Quién más? Ani... Caloiri, Cailuris, por ahí le estoy mandando a cualquiera, Salabardo. El que estaba funcionaba bastante bien, el cambio seguro se trae algún curro, debe estar haciendo referencia al cambio del trébol, no sé. Yo particularmente hace muchos años que vivo en Moreno, y como que el tema de la basura siempre dio que hablar, ¿no? Como diciendo, che, pasó el basurero, no pasó, cuando pasaba tenía que salir corriendo atrás. No sé, son experiencias. Muchas veces lo mencionábamos esto, tenía que ver con las frecuencias que tenía cada barrio, ¿no? Por eso, es muy, muy personal quizá la apreciación que pueda llegar a tener cada uno. Pablo Daniel Aguirre, nunca existió la frecuencia 6, soy de barrio La Viviana y eso no existe. Si pasan 2 veces a la semana es mucho por la recolección de basura. Gracias, Pablo, que se comunicaba y más o menos... Estaba ahí en la línea con lo que estaba comentando recién. Depende mucho de cada barrio y en cada lugar donde uno se encuentre. ¿Quién nos escribe? Cambiamos de marca. Digo, cooperativa, realmente una mentira más. Sería municipal. Siguen los curros y los amigos del de turno. Realmente nuestros políticos son una carga muy pesada para los contribuyentes y el pueblo todo. María Angélica Sorrosa es quien escribe este mensajito. También hablando de la recolección de residuos, que es como empezamos este bloquecito, hablando de la entrega de los camiones, y ahora de la sesión que está en estos momentos ocurriendo en el Teatro Leopoldo Marechal, dado la situación que estamos atravesando de pandemia. Vamos a hacer un pequeño descanso, una pausa, y enseguida volvemos ya con el último bloque. ¿Por qué? Porque tenemos repaso de los datos de coronavirus en Moreno y en la región. Además, ahí estaban escuchando hace un ratito que estaba hablando Dolores Fábregas, que decía concejal ahora Juntos por el Cambio. ¿Se acuerdan que hace unos noticieros atrás mencionábamos esto de la ruptura dentro del bloque de Juntos por el Cambio, la división entre ahora Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio? Dada esa situación, tenemos lo que nos decía la concejala y además presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, Claudia Acef, que hace referencia a lo sucedido, y además lo adelantaba Rodri también, y ahí estuve chequeando que en redes también hubo una reunión con distintos integrantes de la comunidad educativa de la escuela 37, de la secundaria 37. Tenemos material sobre eso para compartir. Dicho eso, basta de cháchara. Pausa y enseguida volvemos. Rugiste Solidario es un grupo de amigos sin banderas políticas ni de religión que ayudamos a personas en situación de calle. Hoy la realidad es otra y estamos dando más de 200 viandas todos los martes en la Plaza Mariano Moreno, frente al Palacio Municipal. Hoy
Necesitamos más que nunca la ayuda de todos. Si conoces a alguien que no tenga para llevar un plato de comida a su casa, decile que Rugiste Solidario está todos los martes a partir de las 18, al igual que otras ollas, en los mismos horarios de lunes a lunes. Vos que podés, doná, que nosotros lo hacemos llegar a los que más necesitan. Rugiste Solidario. Soy directora del Centro de Enfermedades Transmisibles. Estamos en un momento complejo de la situación. Es tiempo de pensar en todos, de tener conciencia y de tener, sobre todo, responsabilidad. Estamos con muchísima energía para seguir trabajando, pero también estamos muy cansados. Nosotros estamos de lunes a lunes, algunos 8 o 10 horas. Por ahí uno sale y va viendo que en el barrio o en la calle hay una falta de registro de esto. Por eso invitamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos y a todo el pueblo de Moreno a seguir cuidándonos en este tiempo que es complejo para todos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Último bloque de Moreno Noticias, semanario actualidad. Seguimos compartiendo información y lo adelantábamos antes de la pausa. La próxima nota tiene que ver con el ámbito educativo, también, si se quiere, está dentro de la sociedad, porque la comunidad de la secundaria 37 anunció que obtuvo la custodia, y Rodri mencionaba que no es el término que corresponde, se comprometió los próximos días a ver cuál sería el término legal que va para lo que está sucediendo, pero hablan de esta custodia, llamémosle por el momento entre comillas, porque así lo van a haber presentado en la nota, del edificio. El diálogo es con Norma, Andrea y Fabiana, quienes son integrantes de la comunidad educativa de dicho establecimiento del barrio Asunción. Las escuchamos. ¿Tienen una noticia que impactó, Norma? Yo creo, a nosotros no, a nosotros nos alegró, más que impactarnos, nos alegró.
Estábamos, era lo que esperábamos en realidad, la respuesta de esta era lo que buscábamos, una de las respuestas que buscábamos, ¿no? Creo que a mucha gente sí, le habrá impactado, le habrá asombrado y hasta a muchos le habrá enojado. Pero bueno, nosotros en este momento ahora tenemos la certeza de que somos legalmente usuarios del edificio de Corvalán y Merlo. El edificio que se tenía como disputa, para mencionarlo de alguna manera, el conflicto, con la gente de la universidad y por el tema de la Escuela Politécnica. Ayer tuvimos una reunión, una hiper mega reunión, como te decía en el audio, con la gente de La Plata, que es la jefa de legal y técnica, la señora de La Plata, con la jefa de los consejos escolares de La Plata también, el jefe de Tristal, el señor Gustavo Cope, Karina Ramírez y Sonia Beltrán. Estuvimos, gracias a Dios, pudimos estar todas en la reunión, tuvieron la deferencia de podernos hacer participar a todas. Y bueno, y en esto nos contaron de que ellos hace tiempo que también, desde que se empezaron a enterar de este conflicto, bueno, se pusieron a trabajar, no es que no estaban haciendo nada, lo que pasa es que tampoco tenían respuesta como para ir dándonos, y por eso a nosotros se nos hacía como ya urgente todo. Bueno, después de tantas investigaciones y todo, se ha decidido que indudablemente este conflicto, como se dijo en un principio, y como lo dijo también, que lo dijo a vos Nicolás Trota, tiene que ser beneficiarios para ambas partes. Nuestra preocupación era, mientras tanto también, que era no sabíamos a dónde nuestros pibes iban a empezar, si conseguía, si lograba la presencialidad. Así que bueno, lo que se determinó ayer es que hasta que se construya un edificio nuevo, que eso no es poca cosa, teniendo en cuenta que en el distrito de Moreno creo que hace muchísimos años que no se construye un edificio para una escuela, y mucho menos secundaria. Yo recuerdo los últimos edificios, que creo que fueron los jardines que se hizo Dualde, creo. No recuerdo después otros, a excepción de la 13, que se hizo prácticamente nueva después de la desgracia de Sandra de Rubén. No tengo en mi memoria, ¿no? Pero bueno, se va a hacer un edificio nuevo, adecuado a nuestra comunidad, pero en el mientras tanto, que es un proyecto que todavía ni siquiera tiene un lugar geográfico, nosotros no sabemos ni en qué, no tienen todavía la tierra donde hacer el edificio, es un edificio un proyecto que tiene que empezar de cero. En ese mientras tanto, somos legalmente dueños, la comunidad es dueño del edificio de Corvalán y Merlo. ¿Eso quién lo referendó? ¿Directamente desde La Plata? ¿Quién fue el que tomó esa decisión? Toda la cúpula de La Plata, avalada por la gente, por la ministra de Educación de la provincia, incentivada por el ministro de Educación de la Nación, que fue una de las patas muy importantes, porque como siempre, hasta incluso voy a usar términos que ha utilizado Andrade, ¿no? Que no había una autoridad salomónica que pueda decidir de quién era ese edificio. Entonces esto tenía que ser una, tomar esta determinación y tomar esto, pero no era una decisión de una sola parte. Esto hubo que trabajar, la gente de la universidad tuvo que retroceder un poco en este proyecto que ellos tienen, a ver, nosotros siempre lo dijimos, jamás estuvimos en contra de ese proyecto. Lo que nosotros, lo que nos hacía mal era este avasallamiento, esta forma de ningunearnos, porque nosotros estábamos ahí y de repente apareció por todos lados que ahí iba a funcionar la 37, pero gracias a Dios todo eso ya pasó. Nosotros vamos a poder empezar, hasta incluso van a empezar a poder repartir la mercadería desde el edificio nuevo, esto el servicio del SAE me refiero, ¿no? Porque esto lo estábamos haciendo y lo estaban haciendo desde el edificio viejo. Y también esto de dejar bien en claro de que una parte de lo que nosotros estábamos buscando lo logramos, que era que nuestros pibes tengan un lugar
donde poder nuevamente reiniciar el ciclo lectivo, va, reiniciarlo presencialmente, porque nunca se dejó de dar clase, pero bueno, sí presencial, que sea dentro de ese edificio y que no nos vuelvan a ubicar o reubicar en el edificio que compartíamos con la escuela 24. Pero creo que este proyecto de hacer una escuela nueva, que va a llevar su tiempo, indudablemente va a marcar un hito en la historia de nuestras vidas y de nuestra comunidad, ¿no? Andrea, ¿participaron autoridades? ¿Participaste de la reunión vos particularmente? Sí, estuve, sí. ¿Participaron autoridades de la Universidad Nacional de Moreno? No, de la universidad nadie, no. Era toda gente de La Plata. Cuando iban avanzando en la conversación y ustedes se iban dando cuenta que, entiendo que en custodia le estarían dando el edificio hasta que se entregue, hasta que se realice uno nuevo, me imagino que la alegría de ustedes iba creciendo. Mira, yo todavía estoy re emocionada. Ayer estaba con los nervios de punta. Cuando empezamos a hablar, aparte, toda la gente divina, súper respetuosa, muy amable, hablaron, la verdad que yo quedé totalmente conforme, con todos, con todos. Y cuando nos iban tirando así propuestas, la verdad que por lo menos yo estaba re contenta, hasta ahora estoy contenta, porque vamos a tener una escuela propia, los chicos de la 37 van a tener su escuela. Mientras tanto, estamos en Corbalán y Merlo, que es lo que siempre quisimos, ¿no? Que no vamos a volver al pasillo, como siempre dijimos. Vamos a estar en Corbalán y Merlo, empezar ahí las clases, presenciales, obviamente. Pero yo te digo, Rodrigo, estoy súper re contenta porque logramos lo que queríamos, que hace casi un año que estamos atrás de esto. Fabiana, ya tienen, ustedes tenían la llave, ahora van a tener ya directamente la custodia y nadie les va a poder decir absolutamente nada. Hola, buenas tardes. Sí, Rodrigo. Bueno, a ver, somos oficialmente acreedores del edificio Corbalán y Merlo, me apego a las palabras de las chicas. Ahora lo que se va a hacer es la firma, o sea, ya de todo, para hacerlo, a ver, de forma, digamos, entre comillas, más legal, para dejar de ser invisible, porque parecía que éramos invisibles. Yo lo único que voy a agregar es... Ocupa. Lo que voy a agregar es... Claro, lo que yo voy a agregar es esto de que, como dice Norma, o sea, fue un gran trabajo, porque esto no es que las autoridades no se estaban ocupando. Costó llegar a tomar esta decisión, la gente de Nación, provincia y municipales también, porque esto fue en conjunto. Fue todo un trabajo en conjunto que se hizo, ¿no? Y bueno, hoy tenemos estos resultados. Estamos contentos como comunidad. ¿Qué más podemos pedir? Que los pibes y las pibas tengan un lugar de pertenencia. La verdad que no es poca cosa. Hay que celebrar estas cosas. Cuando todos nos trataban de ocupa, cuando se nos pasaba por alto a esta comunidad, la verdad que trabajamos mucho y hoy tenemos los resultados. Pero no es para nosotros, no es para nadie. Esto, que se entienda que uno siempre lo que hizo es en función de los pibes y de las pibas. Que más de 400 matrícula no podían quedar, era injusto, o sea, si hablábamos de una justicia social, quedaban en la calle, literalmente, eso era lo que pasaba. Estamos, como comunidad estamos contentas, y los chicos están contentos, porque eso es para ellos. Entonces, se logró, no sé si es justo o no, se logró lo que correspondía, lo que tenía que ser, porque si vamos a hablar de justicia... A ver, lo justo es que esto no hubiese pasado por tener que estar, a ver, toda una comunidad movilizándose para que los pibes tengan un espacio físico de pertenencia. Chicas, ¿ahora cómo sigue el tema? Digo, porque faltaban, si la memoria no me falla, algunas cuestiones a reparar, a refaccionar, para que albergar a los pibes. Bueno, ayer, por eso te decía que en la reunión estaban todas las autoridades, desde las provinciales, las distritales y las municipales, y las, sí, del Consejo Escolar. Estaba Sonia Beltrán, Karina Ramírez y Gustavo Cope, que es el jefe de distrito, de región.
jefe regional. Y Karina Ramírez y la señora Sonia Beltrán siempre lo que nos dijeron era que ellos necesitaban de las autoridades, de sus autoridades, que le dieran el ok para poder ingresar a trabajar. En cuanto le dieron el ok, ellos entraban a trabajar, a arreglar cosas que son, te digo, Rodrigo, mínimas. No hay mucho para hacer, porque se han hecho varias evaluaciones. Van a hacer una evaluación más en esta semana, y ahí mismo ya se van a poner a trabajar la gente del consejo, porque ya van a tener la autorización de poder ingresar como corresponde. Así que en este tiempo, en este mes calculo que se irán terminando las refacciones que hay que hacer, ¿no? Que había que asegurar una ventanita y hacer algunas cosas de filtraciones y demás. Pero bueno, yo creo que al final nuestra lucha se ha dividido en dos, porque ahora estamos re felices por este tema, pero creo que tenemos que seguir luchando por el tema de la ubicación geográfica, porque nosotros el lunes tenemos una reunión con la señora Mariel, que es ahí donde tenemos que un poco empezar a ver cuál es el lugar que ofrece el municipio para poder construir y empezar a proyectar este maco y lindo proyecto que tienen de hacer una escuela para la comunidad, ¿no? Así que ahora creo que empieza la otra parte también, ¿no? Bueno, por último, administrativamente, obviamente, los papeles se los tienen que entregar al director, es así que le explicaron con respecto a todo el paso administrativo para la custodia. ¿Hablaron específicamente de custodia? ¿Cuál fue el término que utilizaron? Que somos legalmente, oficialmente, bueno, no sé si custodia es la palabra. No, nosotros vamos a poder usar el lugar oficialmente y legalmente otorgado, hasta que se haga un edificio nuevo para la Escuela 37. Perfecto. Así fue. Dure 4 años, dure 2 años, dure 1 año. Sí. Mientras no haya un edificio nuevo para la Escuela 37, perdón, nos dije 24, para la Escuela 37, nosotros somos legalmente dueños de la escuela. Dueños de ese lugar. Exacto. Pero, sí. Quizás, como vos decís, es en custodia, pero bueno. Sí, sí, sí. No sí. Sé. Sí, sí, no sí. Sé, sí. Hay, debe haber algún término legal, a eso es lo que me refiero. Exactamente, sí, sí, no lo conozco. Sí, Fabiana, bueno, ¿qué querías agregar? No, me apego a las palabras de Norma. Sí, no, acá igual hay algo que también es importante, porque nosotros como comunidad, ya teniendo muchas cosas de palabra, también se hiló un poco fino con el tema de papeles. Porque esto de que, a ver, de palabra, nosotros ya de palabra no queremos más nada. Entonces, lo que sí fuimos y hicimos hincapié en el tema de que esto se haga de forma legal para todas las partes y con los papeles. Porque si no, esto de que hoy te doy, mañana te saco, que es tuyo, que es mío, la verdad que es tedioso para ambas partes. O sea, tanto para la gente de la universidad, también como para nosotros. El señor Hugo Andrade es una persona muy importante que corresponde a este conflicto. Y por cierto, el señor Hugo Andrade no tiene ningún problema para hacer las firmas de papeles. Eso se va a firmar todo, el señor director que corresponde a la escuela número 37, y él va a tener que hacer un par de firmas. Pero esto va todo firmado, ¿no? Esto no es más de palabra. Acá todas las partes, nación, provincia, municipio, son todos firmantes de este acuerdo. Porque si no, vamos a quedar como que, bueno, seguimos siendo ocupa. No somos más ocupa. Nunca lo fuimos, en realidad. Nosotros nunca usurpamos nada ahí. Pero bueno, estamos contentos. El lunes, bien dijo Norma, me apego también siempre a las palabras de Norma. Tenemos una reunión con la señora Mariel Fernández. Bueno, nosotros estamos contentos también, porque ahora veo que todas las partes importantes de este escenario es como que ahora todas las partes están, ahora nos pueden atender, ahora tienen tiempo. Y bueno, nosotros lo que queremos ahora ya es descansar, digamos. Las mamás de la comunidad lo que necesitan en este momento es descansar un poco, porque la verdad, disculpame, yo te lo digo con libertad, estábamos locas como la comadreja, con el cansancio, la verdad.
Pero estamos contentas, la verdad. Chapó, con Fabiana, chapó. Estoy contenta. Estamos felices, Rodrigo. Muy, muy felices, muy felices. Valió la pena todo este recorrido. Muy bien, ahí compartíamos la entrevista con Norma, le mandamos un beso a Normita Córdoba y a todas las que son parte de la comunidad de la secundaria 37, Norma, Andrea, Fabiana, en este caso representando ahí parte de todo este equipo que se puso la lucha al hombro para defender el edificio, y ahí también cerca del final mencionaban cuál sería el término que corresponde, el término legal al menos, porque lo presentábamos como la custodia del edificio, y lo que comentaba Normita es que van a poder utilizar, me lo anoté, van a poder usar oficial y legalmente, o sea, de manera ya legal, veremos qué es lo que pase, hasta que la 37 pueda tener su propio edificio. Y dentro de la nota también mencionaban que en el día de hoy van a tener una reunión con la intendenta municipal, y hace un ratito nada más, Emanuel Fernández, quien es quien está a cargo de la parte de educación, cultura y deporte del municipio, subió información a las redes sociales. Hoy tuvimos una reunión donde participó la intendenta Mariel Fernández, el coordinador general de educación, Hernán Borghi, junto a representantes de la comunidad educativa de la escuela número 37, donde dimos respuestas a sus inquietudes planteadas, tomando el compromiso de empezar a trabajar en las problemáticas expuestas. Seguimos apostando a construir una educación pública y de calidad. El posteo ahí de Manuel Fernández a través de las redes sociales y el hecho de que está el compromiso ya asumido para trabajar en conjunto. Así que en los próximos días estaremos charlando nuevamente con algún representante de la comunidad de la secundaria 37 para ver cómo fue esta reunión y cómo se va a trabajar de ahora en adelante. Comentábamos también que en el día de hoy se está llevando adelante una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de Moreno. Pueden ver la sesión a través de las redes sociales del HC de Moreno. Nosotros fuimos ponchando algunas intervenciones de distintos concejales y concejalas y hago toda esta introducción porque, lo comentábamos en noticieros anteriores también, hubo una ruptura dentro del bloque de Juntos por el Cambio. Ahora van a estar por un lado Juntos por el Cambio y ahora Juntos por el Cambio. Al respecto, habló Claudia Seff, concejala de Juntos por el Cambio y además presidenta del bloque. Esto es lo que decía en diálogo con Rodrigo Solórzano. No, la verdad, veníamos charlando, Agostinelli puntualmente quería un cargo, o ser presidente de bloque, o ser vicepresidenta del consejo. Acá hay una reflexión que tiene que ver que el planteo fue primero la ruptura, no nos dijeron en esa última reunión, bueno, entonces nos vamos. Bueno, váyanse. Querían que yo dejara la presidencia, pero quería ser ella, no fue nominativa que se votara. Había otra propuesta, cuando se plantearon las propuestas me volvieron a elegir a mí, en mayoría, 5-3. Y por otro lado, acá creo que faltan a la verdad en sus dichos y en los hechos. Y ponerlo de manifiesto de que yo no cumplo, que no había reuniones. Mira, reuniones hubo, un año muy especial de pandemia. De hecho, quien ha presentado la mayor cantidad de proyectos he sido yo y siempre se los he trasladado al grupo, a su conjunto. Agostinelli, que ha presentado algunos, nunca los he compartido con el bloque. Eso es una actitud bastante llamativa, individualista, y yo se lo dije. Entonces hoy esto es buscar una salida, creo yo, mostrarse de cara a la luz para las elecciones que vienen. Después lo de Nogueira, hubo un planteo de por qué estaba en las reuniones y no era concejal, y quien te habla, he hablado 2 millones de veces con él, más allá de su actitud mezquina en las elecciones del año pasado, que públicamente expresó que no iba a participar. Pero vuelvo a repetirte, creo que esto para la sociedad no construye, no está bueno, y lo que sí hay que aprovechar en este momento es fijarse la cantidad de presentaciones que hace quien te habla, cómo he defendido a mis pares, o supuestamente a quien me acusa de que no tengo conducción en el recinto, y he presentado todos los temas, sean propios o de autoridad de algunos de mis compañeros. Y muchas veces, cuando yo hablaba en nombre del bloque, las presentaciones eran de mi parte, como por ejemplo la emergencia con la seguridad, con respecto a la seguridad, pedidos de informes por el tema de los predios. Me he enfrentado
al oficialismo en varias oportunidades, y la excusa que ponen con respecto a los papeles, bueno, que me devuelvan todas las actas que les conseguí los otros días y todas las fotocopias, mienten, no dicen las cosas como son, y lo más lamentable es que el ciudadano común está desilusionado cuando estas cosas ocurren. Bueno, les deseo lo mejor, no se pueden llamar Juntos por el Cambio, ni ahora nada, porque no corresponde, pero ahora quiero ver qué es lo que van a realizar. Y hay gente que nunca se expresa o que no habla. Vos lo viste muy bien y lo vi en la nota cuando le preguntás a una de las concejales, que encima todos entraron con el encabezamiento de lista de mi hermano y mío, de Aníbal Acef y Claudia Acef. Ahora somos para juzgar en cuanto a nuestra idoneidad, capacidad, comunicación, dirección política. Bueno, es llamativo, no me sorprende, pero es llamativo que a esta altura hagan esto que es dañoso, ¿no? Para mí no. Claudia, el comunicado... Para mí no, porque te explico. El comunicado de prensa sí. Que emitieron con tu firma y los concejales Mariano Kay, Roxana Ricard, Carlos Brancato y Mirko García, es por momentos duro, porque en un párrafo dice los abajo firmantes elegimos el camino del trabajo y el disenso sin aferrarnos a maniobras espurias, que nada tienen que ver con el compromiso y solidaridad que se merece nuestro pueblo. ¿Considerás que esto fue una maniobra espuria? Sí, creo que sí. Porque vos fijate que el bloque oficialista, que también son tienen cuatro dirigentes, pero que se han presentado todos en listas, en internas, y han tenido una representatividad, por eso conjugaron la lista que conjugaron. Acá, ¿qué tenemos? Personas que le hemos abierto la puerta, que hemos estado, que responden aún, pero que después en la elección, en la fiscalización, no llegan a cubrir dos escuelas. Entonces, tanta crítica y tanta vehemencia con respecto a nuestro apellido, a nuestras personas, eso es lo que lastima. Y nosotros trabajamos en el disenso, estamos comprometidos, esto no construye. Pero bueno, vuelvo a repetirte, no es la primera vez que pasa que la gente se va de un espacio que logró construir hace menos de un año. Entraron hace menos de un año Maricela Aguilar en la lista. Y Fábregas entró conmigo, que ya el año que viene terminamos nuestro periodo, y Agostinelli es la cuñada de Leonardo Coppola, que está licenciado, que también entró hace en la boleta anterior. Entonces, eso es lo que molesta o duele. Bueno, está bien, se quieren separar, pero decir que no hay conducción, que yo no nos represento. El funcionamiento del Consejo, lo dije el otro día, faltan muchísimas cosas. En esta situación de pandemia, que todos, el gobierno municipal toma en sus lineamientos lo que dice el decreto nacional, y nosotros estábamos pidiendo basta de virtualidad, que vayamos en forma presencial, he pedido que estén los funcionarios administrativos, los empleados, con todos los protocolos. Bueno, yo lo he pedido, en la sesión lo he manifestado. No sé, quizás quieren una riña de gallos, que yo no la voy a hacer nunca porque no estoy acostumbrada a esas cuestiones. Son diferentes maneras de plantear la política. Son diferentes maneras de llevar adelante. Nosotros, y quien te habla, que es la cuestionada, supuestamente, por lo que escuché en la nota que vos has hecho, planteo los temas, escribo, los presento. Hay una cantidad de más de 30 expedientes en lo que va del año. Me he manifestado y me manifiesto públicamente y en las sesiones. Bueno, yo le digo a los televidentes que vayan a la página de YouTube y que miren las sesiones y que después saquen su evaluación de quién es quién, si ha representado o no al bloque de Juntos por el Cambio, si he cumplido con el mandato que me ha dado el pueblo en mi banca como concejal. Entonces, fortuitamente o alegremente descalificar es muy lastimoso. Y además, tuvimos la reunión un día de bastantes horas planteando estos temas y viendo otros que te digo, le di todo lo que pude juntar porque era una administrativa, las actas, boletines centrados. Se llevó Nogueira una cantidad de estas hojas y las otras Aguilar. Todavía no me las devolvieron. Y dice que yo no busco los papeles. Yo te digo, todo son artilugios y cuestiones que no van. Y además, vuelvo a repetir,
ese día estuvimos juntas a la tarde, hubo una reunión que me llamó la atención la falta de saludo, de decir hola, y a la noche nos enteramos por los medios del comunicado que hace Nogueira y lo firma Agostinelli y el resto. Pero bueno, Claudia, acá estamos. ¿Cómo van a seguir, por último, con, digamos, el trabajo legislativo? Porque más allá de que hay una ruptura de bloque, también integrarían la oposición. Bueno, que lo demuestren, si integran la oposición o de qué clase de oposición son. Acá en el comunicado nuestro hablamos lo que es. Nosotros somos propositivos, hacemos una oposición constructiva. Yo no me pongo a llorar en el recinto porque alguno de los del oficialismo me dice algo. Y ahí en ese momento salí a defender a quien estuvo hablando o me cuestiona. Se va a seguir trabajando, quizás ahora tomen conciencia. Porque tanto Agostinelli como Aguilar, el año pasado, le dieron quórum, desobedecieron al bloque, cuando fue el tema presupuestario, que le dio a la intendenta Mariel Fernández la posibilidad de, con esos superpoderes, aumentar la luz en un 20%. Si ellos hubiesen obedecido la voz del conjunto del bloque y no hubiesen entrado, no hubiese pasado esto, por ejemplo. Y así puedo hablar de otras cuestiones. Y cuando yo en una nota hablé de que por desobediencia de bloque habíamos pensado en expulsar a algunos concejales, bueno, estaba este tema que uno lo perdonó, por decirlo, por el conjunto y por mantener unificado un criterio. El disenso, la individualidad de presentar, está todo aceptado. Lo que no está aceptado, como en ese caso que habíamos decidido no ir y dieron vuelta la manzana y se presentaron sin avisarnos. Y lo digo hoy por primera vez y por última vez, porque yo creo que a las personas no hay que denigrarlas, hay que calificarlas por su tarea y su labor, en este caso parlamentario y legislativo. Maniobras espurias fueron algunas de las palabras y declaraciones de la presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, Claudia Aceff, haciendo referencia a esto que comentábamos hace algunos noticieros atrás, la ruptura del bloque de la oposición de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio y ahora Juntos por el Cambio. Recordemos que las concejalas que forman parte de este nuevo bloque son Gisela Agostinelli, María Dolores Fábregas y María Selva Aguilar. Son las tres concejalas de este nuevo bloque y que de hecho hace un ratito cuando hablábamos de la sesión extraordinaria veíamos que estaba la intervención de Dolores Fábregas que decía ahora Juntos por el Cambio, este nuevo bloque de la oposición. En cuanto a esta sesión extraordinaria que se está llevando adelante en estos momentos, pasaron a un cuarto intermedio. Hubo votación, cuarto intermedio. Veremos si llegamos a comentar algo más de lo que suceda en esta sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de Moreno en lo que nos queda de noticiero. Por lo pronto, como siempre, cerquita del final, comentamos la situación del coronavirus en Moreno y en la región. En el caso del día de hoy, tenemos para compartir los datos desde provincia de Buenos Aires. Por ahí siempre hay esta aclaración, es buena hacerla, porque a veces difiere lo que nos pueda llegar a dar el reporte diario de coronavirus del municipio de Moreno, dado que esta información de provincia es ahí cercana a las 2 de la tarde, así que no es actualizada, pero sí para tener un contexto. Vamos entonces, Martincito, con las placas. Casos confirmados, 18.394, recuperados, 16.197, y el número de testeos, 39.748. En cuanto a la tasabilidad, 2.69%, los datos, algunos de los datos que tenemos para compartir desde provincia, el gráfico de la evolución de la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes al día de la fecha, 2 de noviembre, ya aunque usted no lo crea. Pasando a la placa siguiente, ya gráficos en cuanto a los casos confirmados según grupo etario, mencionamos siempre que la cantidad de casos acumulados, la mayor cantidad de casos acumulados, se da en el grupo etario de 30 a 39 años, seguido por el de 20 a 29 años y en tercer lugar de 40 a 49 años. Como siempre les decimos, igual de todas formas, esto no se trata de tener una edad o no, de padecer alguna enfermedad de base o no. Todos nos tenemos que cuidar por igual. En cuanto a la distribución de casos según género, 48.5% femenino, 51.0%
masculino. Casos fallecidos confirmados por casos fallecidos confirmados, digo bien, por grupo etario. Nuevamente vemos la mayor cantidad acumulada en el grupo etario de 70 a 79 años, seguido por el grupo etario de 60 a 69 años y en tercer lugar en el grupo etario de 80 a 89 años. Hablábamos de la tasa de letalidad de 2.69%, el total de fallecidos 494. Vemos los gráficos también de cómo fue la evolución acumulada tanto de los casos confirmados en celeste y los casos fallecidos en rojo al día de la fecha. Ya yendo después, lo que comentábamos al comienzo, casos confirmados según grupo etario, ahí lo vemos un poquito más grande, los gráficos tanto de los casos confirmados como de los fallecidos, e insisto con este dato que no es menor, independientemente de la edad que tengamos, de la enfermedad de base o lo que sea, Martín lo decía el otro día también, pensar no solo en nosotros, sino con quienes estamos, con quienes convivimos. Muchas veces por ahí uno se siente que, bueno, no me va a pasar nada o lo voy a transitar como una gripe o no me voy a dar cuenta que lo tengo, pero en casa por ahí está mamá, está papá, algún adulto mayor, nuestra pareja, lo que sea. Y el hecho de ser joven no te asegura nada, y de hecho Martín contaba el caso, ¿no?, de tu nena chiquita, Martincito. Claro, claro, porque puede ser joven, pero puede llegar a tener problemas o tuvo problemas anteriores y lo que tiene esta enfermedad que despierta eso y casi como peor. Así que atentos. Y no hay que relajarse, porque el hecho de que llegue el verano y que parece que hay aperturas y que se puede volver a hacer esto o aquello, no implica que tenemos que olvidarnos de toda la prevención. La distancia, el uso de barbijo, lavarnos las manos. Si estamos en la calle, el mejor amigo, más allá de la distancia y el barbijo, se vuelve el alcohol en gel o el 70-30 ahí diluido para hacer... Aguante, o te viene un gato, sí, medio como el Fernet, ¿viste? No te tenés que olvidar de eso. ¿Cuál es la clave para armarlo? Pero en serio, no hay que descuidarse, no hay que aflojar. Falta todavía, así que nos queda un largo trecho por recorrer. Y hay que seguir cuidándose, no queda otra. Volvemos a los números, casos de coronavirus, ya en Moreno y en la región, haciendo este análisis que siempre hacemos. Moreno, casos confirmados, 18.394. Insisto sobre esto, por si recién te enganchas, son datos de la provincia de Buenos Aires. Fallecidos, 494. En cuanto a los recuperados, 16.354. Pasamos a General Rodríguez, 3.954 los casos confirmados, 63 los fallecidos, 41 casos sospechosos y 3.328 los recuperados. En Luján, 3.979 los casos confirmados, 120 los fallecidos, 21 casos sospechosos y 1.728 recuperados, 12.308 casos confirmados, 379 fallecidos, 2.324 sospechosos, y en cuanto a los recuperados, 8.602. Malvinas Argentinas, 12.111 casos confirmados, 411 fallecidos, 100 sospechosos, 10.683 los casos recuperados. Pasamos a la siguiente placa, que encabeza San Martín, 19.230 casos confirmados, 730 fallecidos, 16.226 los recuperados. Hurlingham, 6.041 los casos confirmados, 226 los fallecidos, 5.270 los recuperados. José C. Paz, 10.779 los confirmados, 313 los fallecidos, 318 los sospechosos, 9.393 los recuperados. Pilar, 11.816 los casos confirmados, 242 los fallecidos, 10.616 los recuperados. En Escobar, 8.695 los casos confirmados, 205 los fallecidos, 6.964 los recuperados. 3 de febrero, 14.948 los confirmados, 563 los fallecidos, 12.649 los recuperados. Última placa, encabeza Morón, 16.000. No, ves que ya estamos mal otra vez con los números. Vamos para atrás, rebobinamos. Okay. Encabeza Morón
con 11.643 casos confirmados, 515 fallecidos, 325 sospechosos y 10.596 recuperados. En Ituzaingó, 5.934 los confirmados, 269 los fallecidos, sin datos sobre los sospechosos y 5.007 ya son los recuperados. En Merlo, 18.039 los casos confirmados, 609 los fallecidos, 2.052 los sospechosos y 15.074 las personas recuperadas. Marcos Paz, 2.124 casos confirmados, 57 fallecidos, 1.768 recuperados. La Matanza, último distrito que analizamos, 61.161 son los casos confirmados, 2.018 los fallecidos, y en cuanto a los recuperados, 53.266. Haciendo la sumatoria total de estos distritos que analizamos de la provincia de Buenos Aires, los casos confirmados son 551.752 casos confirmados, insisto, ese es el número. En cuanto a los fallecidos, 17.627. El número de recuperados también, por suerte, muy amplio. 471.100 personas ya son las recuperadas en total de todos estos análisis que hacemos en base a lo que vamos recabando de los distintos distritos, los informes oficiales. Las comparaciones que hacemos hoy día lunes con respecto al viernes, puntualmente en Moreno, 18.394 fallecidos, es decir, 86 casos más que el informe de ayer domingo, no, del domingo, digo bien, y en cuanto al resto de los fallecidos, los otros datos que también tenemos ahí para comparar, son 4 más que el informe de ayer. Ahora sí, la comparación con el viernes, ahí me hice como un lío, la comparación del viernes con el resto de los distritos, las localidades que fuimos analizando, son 2.352 más que el viernes en cuanto a los casos confirmados y en cuanto a los fallecidos, 124 más que el viernes en este análisis un poquito más general que hacemos a través de las placas, y le agradecemos a Cari Cereijo todo este buen labor que hace. Me cuenta también Cari que volvieron a la sesión, y también me avisa Martín Bueno que a las 4 llega Víctor, así que rapidito vemos nada más, ¿qué está pasando en la sesión, Martincito? ¿Quién está hablando? Y nos vamos. Sí, tengo un problema. ¿Qué pasó? Me acabo de tapar todo. Ahí está, pará. Pará que ponga la sesión, sí. Porque se me acaba de... Ay. Bueno, puede pasar. Puede pasar, tranquilo. Ahí estamos. ¿Estamos? Estamos con la sesión. ¿Quién está, Martincito? Que no hemos acompañado el pliego, porque consideramos Gisela Agostinelli, una de las concejalas que estamos recién parte de ahora, sino Juntos por el Cambio. Creemos que el proceso administrativo no fue el correcto. Recordemos que esta es una sesión extraordinaria en la que el único expediente que se está tratando es el que está relacionado con la adjudicación de la licitación de la cooperativa que viene a reemplazar al Trébol. Estamos muy jugados con el tiempo, muy pero muy jugados, así que la sesión la pueden seguir a través de las redes del HCD Moreno. Bueno, Martincito, llegamos al final entonces. Me quedaron... ¿Sabés por qué te me tapaste? Porque justo estaba abriendo el proyecto de Víctor y se puso encima y no sabían qué computadora estaba. Pasa, me imagino. Rapidito voy con algunos mensajes. Dale. Que nos quedaron. Luján, buenas tardes Rodrigo, preciso trabajo, tengo una pensión y no me alcanza y alquilo con mi hijo, soy Luján de Moreno, tengo primario y estudio, siempre trabajé de limpieza, no tengo casa, alquilo una pieza a 3 cuadras de Nine, tengo 47 años, Luján nos deja el teléfono 11-41-75-40-50, 11-41-75-40-50, aquellos que estén buscando alguna persona, Luján nos cuenta que siempre trabajó de limpieza, ya saben, está el contacto y seguramente después vamos a estar armando alguna publicación. Mari, hola Rodrigo, soy Mari de Los Nogales,
Digo, los comerciantes que tienen local también son trabajadores, no son vagos, gracias. Mari, que nos escribe también. Martina, una pregunta. Cuando empezó la pandemia nos iban a entregar la escritura de nuestras casas y no avisaron más nada. ¿Qué pasa? Ya están firmadas y todo. Tengo escritura de Pierri en la reja. Hace 7 años que falleció mi esposo y la puse a mi nombre. Es lo único que tengo. Mi techo nos entregaban en los indios. Muchas gracias. Ahí entonces le pedimos a Martina que se comunique con el Iduar, iduar.moreno en las redes sociales, para poder tener una respuesta. Igual me lo anoto para que Rodri después vea a ver si en algún momento se realiza una entrevista para tener esta consulta. Hugo Oscar Vera, hola, en la reja chica no entran los colectivos al barrio, recorrido 26 y el motivo, las calles del fondo que tenemos para caminar hasta Rubén Darío, con lluvia, mi hijo sale temprano a trabajar, él como otras personas, mamás con chicos, así no se puede caminar tan lejos, menos como está todo, me refiero a los robos. Ahí también Hugo Oscar Vera, que nos escribe sobre la situación del recorrido 26, que también era una de las quejas y los reclamos que nos llegaban en el primer bloque del noticiero. También nos quedaron algunos mensajitos para leer de la transmisión. Una pregunta, Rodrigo, los chicos que se anotaron para la Politécnica, ¿dónde van a estudiar? Es una buena pregunta, Nélida Cabrero, muy bien. También me lo anoto ahí para la próxima entrevista, la gente de la universidad, va de la Politécnica en realidad. Margarita Fernández, como dato, es prestado para habilitar, en cuanto al término que estábamos hablando, en cuanto si es custodia o cuál es el término que corresponde para el edificio de la secundaria 37. Bueno, me callo, no digo más. Llegamos hasta acá, les agradecemos por estar del otro lado, por la cantidad de mensajes que nos fueron llegando, les pedimos disculpas si quedó algo por leer. Les iba a decir que miren la sesión del HCD, pero que a la vez también quédense con Víctor Parada. O sea, tienen ahí como un multitasking para hacer en las próximas horas. Gracias, Martincito, gracias a todo el equipo, Cari, Cristian, El Pela, Rodrigo, que ahora está trabajando en la calle, todos nosotros, junto a quien les habla, Naomi París, hacemos Moreno Noticias, semanario actualidad. Hasta acá llegamos, mañana nos volvemos a encontrar, díganos, porque yo desde algún lado voy a estar colaborando. Seguramente ya este noticiero vuelve con el rostro de Rodrigo Solórzano. Será hasta mañana, quédense entonces con Víctor Parada, con la sesión, con todo lo que ustedes deseen. Será hasta mañana, chau, chau. We'll be right back.